Egunon guztioi eta ongi etorri. Jardunaldi honetara. Gaur goizean nik uste dut ezinbesteko eta garrantzitsua den gai baten inguruan jardungo dugu, zaintza ekosistemen eta hauen eraikuntzaren inguruan. Horretarako eta gaurko saioari ongi etorria emateko, gurekin daukagu eta gurekin izango dugu momentu honetan, Izaskun Gomez, Pasaiako alkatea, saioari irekitze momentu hori emateko. Beraz, mesedez, Izaskun. Eskerrik asko. Bueno, egunon denori eta ongi etorri Pasaiara. Si me permitís, a la finalización de esta jornada, con el magnífico día que nos ha salido, os sugiero que podáis disfrutar de nuestro municipio, de nuestro casco histórico, de nuestra bahía y, por supuesto, de nuestra gastronomía. Sería la guinda perfecta al final de esta jornada. Os lo recomiendo. En segundo lugar, quiero agradecer la participación y el trabajo desarrollado por todas las personas y entidades que participan en el programa Pasaia Herri Lab. La Diputación Foral de Guipúzcoa, a través de su Departamento de Política Social, la Fundación Adinberri y, por supuesto, los servicios sociales del propio Ayuntamiento de Pasaia. A todos y a todas os traslado mi reconocimiento por una labor que tiene un profundo carácter social, como es el de trabajar por el bienestar y cuidado de nuestros mayores. El envejecimiento de la población en los países desarrollados se ha convertido en una de las cuestiones que requieren de una atención permanente por parte de las administraciones públicas y, sobre todo, de las políticas de gestión local. El fenómeno tiene una explicación sencilla y solamente nos tenemos que atener a los datos. En el caso de Pasaia, a pesar de no tener una población muy envejecida, sí diremos que de los alrededor de 16.000 habitantes, 3.500 superan los 65 años y de ellos 1.200 superan la barrera de los 80. Ello supone aproximadamente un 20% de la población, pero sí hay que decir que esta tasa va en alza. Las dimensiones del envejecimiento adquieren una gran importancia por sus efectos políticos, económicos y sociales, e implica, desde luego, un gran reto para nuestra sociedad. Necesitamos estrategias, necesitamos políticas, necesitamos herramientas, con el fin de poder dar los servicios necesarios para que todas las personas mayores puedan vivir a lo largo de su vida en las mejores condiciones. En Pasaia, como digo, hemos abordado esta cuestión con el programa Pasaia Herri Lab, de la mano del Departamento de Política Social de la Diputación y de la Fundación Adinberri, que además tendremos el enorme honor de contar con su sede en este municipio. Los proyectos que hoy en día se han puesto en marcha dentro de este marco tienen un objetivo común: mejorar la calidad y la atención en la vivienda y en el entorno habitual y más cercano a los usuarios, complementándose unos con otros. Todo ello teniendo en cuenta que la prioridad es siempre la persona mayor y que respetar su autonomía y su participación, además de necesario, es imprescindible. El trabajo realizado con Herri Lab tiene en Pasaia dos objetivos claros. Por un lado, mejorar la calidad de vida de los y las pasaitarras mayores y, por otra, hacer de Pasaia un municipio de referencia en el cuidado y atención de nuestros mayores. La vida es vida cuando podemos vivirla con dignidad y este concepto encierra muchas cosas. Unos medios materiales que nos proporcionen unas comodidades mínimas y nos alejen de la precariedad. La atención a la salud para asegurar el bienestar físico y un entorno humano que responda a nuestras inquietudes emocionales y psicológicas. Todo ello forma parte del bienestar, de la vida digna. A todo ello tienen y tenemos derecho las personas cuando avanzamos en edad
y necesitamos ayuda para adaptarnos a esas nuevas circunstancias. Nos hacemos mayores, pero queremos seguir viviendo en nuestras casas. Nos hacemos mayores, pero necesitamos el apoyo para cuidarnos. Y nos hacemos mayores, pero es básica la compañía con los que queremos compartir nuestro día a día. Ese es nuestro derecho, es el derecho de nuestros mayores, pero es la obligación de todas las administraciones públicas. Mila esker. Eskerrik asko, Izaskun. Gaur goizean, elkarrekin igaroko dugun tarte honetan, hiru momentu izango ditugu. Kafea aurretik eta kafea hartu aurretik hori momentu garrantzitsua da. Elkarrekin partekatzeko, egoteko, izateko. Kafea hartu aurretik, diputatu nagusiak, Markel Olanok, Zaintza Herri Lab estrategia aurkeztuko digu. Horren ondoren, Pasaiako eredura gerturatuko gara, bideo batekin. Bideo horretan, Pasaiako ereduan parte hartzen duten eragile diferenteen ahotsak entzungo ditugu eta partekatuko ditugu. Ondoren, erakunde ezberdinek ere, Pasai Herri Lab proiektuan egiten duten eta parte hartzen duten arabera beraien ahotsak entzungo ditugu Eusko Jaurlaritzako Gizarte Politikako Saila eta Osasun Saila, Foru Aldundia, Pasaiako Udala eta Adimerri Fundazioak oraintxe alkateak esan berri duen bezala. Atsedenaldiaren ondoren, Pasaiako esperientzian aurrera eramaten ari diren proiektu piloto edo esperientzia berritzaileak ezagutuko ditugu. Eta baita, Gipuzkoako beste sei herrietan aurrera eramaten ari diren ekimenak ere. Bukatzeko, Alfonso Lara adituarekin solasaldi bat egingo dugu, eta jardunaldia, Maite Peña, gizarte politikako diputatuak itxiko du. Beraz, guzti horri hasiera emateko, ongietorri emanaiko nioke, Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusi jauni. Markel, eskerrik asko. Bueno, egun on guzti hori, egia esan gustu ematen du, areta hola beteta ikustea, eta horrek aditzera ematen du baita ere ze interes piztu duen Zaintza Herri Lab proiektu honek. Alde batetik, herri ordezkariak, alkate eta herri ordezkari zaudetenak, erakundetako ordezkariak, eta gero baita ere, zerbitzu eta erakunde diferentetako partaide, langile, ordezkari, guztioi ongi etorri. Badakit, bueno, segurunez, gizarte politiketan murgildua dauden departamentuko pertsonek aurkezpen hau, segurunez, ezagutza ondigo batekin egingo luketela, baina egia da, nik nere gain hartzearekin pixua gaur aurkezteko Zaintza Herri Lab proiektu eta estrategia, adiretzen ematen dudala baita ere gure erakundeak ze garrantzi ematen dion estrategia hori. Eta nola segurunez, guretzako, instituzionalki, Foru Aldundi bezala, zaintzaren eredu aldaketa, eraldaketa horrek hartu duen segurunez pixu nagusia gure legealdi honetan. Zaintza eredu horrek eragina izango du importantea egoitzetan, baina baita ere etxean. Eta beraz, tokian tokiko ekosistemak eraikitzea etxean bermatzeko zaintza duin bat persona adinekoei menpekotasuna duten gure zaharrei, guretzako bihurtu da, estrategikoa, funtsezkoa, eta gaina daukagun sensazioa da, eta sensazio hori partekatu nahi dugu zuekin, arlo horretan, Gipuzkoa aitzindari dala une honetan, eta aitzindari izan daitekeela baita ere etorkizunari begira. Beraz, eskarrik asko, ez bakarrik etortzeagatik, baizik proiektuan parte hartzen duzuelako eta hartuko duzuelako. Beraz, gaurkoan, nire helburua da, Zaintza Herri Lab estrategiaren azalpen xume bat egitea, eta esan, azkenean, etxean biziren zaharrei arreta egoki bat emateko estrategia hori, nahi genukela edatzea lurralde osoa eta egitea gainera eraldaketa sistemiko bat. Beraz, ambizio handia daukan helburua da eskuartean daukaguna. Eta gu nahi duguna da, zenbait herritan, alkateak ez, Izaskunak aipatzen zuen, Pasaian eta beste zenbait herritan egondan esperientzia hori, nola baita esateko esperimentala izan dena, hori edatzea ja lurralde osoa eta beraz, gure lurralde osoa izatea zaintza lurralde aurreratu bat. Hori da gure helburu nagusia politikoki. Esan baita ere, guk oinarrian daukaguna dela eredu bat. Gipuzkoan gizarte politiketako eredu propioa daukagu. Gainera Euskal Herrian ere, Gipuzkoan espezifikoki daukagu eredu propio bat. Eredu horrek zenbait ezagurra ditu, baina nik esango nuke ezaugarri nagusia dela elkarlana. Erakunde publikoek eta hirugarren sektoreko eragileak, oso eragile potenteek, bidena gara esateko,
daukagun elkarlana, hamarkadetakoa. Hamarkadetan zehar garatzen joan den estrukturazio bat, eta azkenean kolaborazio horrek ekarri dio indar handia gure sistemari. Gure lurraldeak duen komunitatea baita ere. Guk daukagun implikatzeko eta voluntario lanak egiteko daukagun ahalmena. Hori funtsezkoa da baita ere. Eta gure sisteman txertatu behar dugu eta edatu behar dugu lurralde osora. Eta baita ere, niretzako funtsezkoa sisteman da berrikuntza. Hirugarren sektoreak eduki duen etengabeko nahia berrikuntzako, esperimentatzeko eta azkenean urrats berriak egiteko. Eta beraz, gu daukagu guztion artean kriston izugarrizko desafioa. Desafio hori da nola menpekotasuna duten persona azarrak zaindu etorkizunean, koiuntura berri batean. Gure gizartea zartzen ari da, geroz eta individualistagoak eta konsumistagoak gera, eta horrelako eraldaketa sozial baten erdian nola bermatu gure sistema potente bat zaintzaren ikuspegitik. Hori da daukagun desafio importanteenak gu guztiok. Eta esan dezakegu baita ere, pandemiak, prozesu guzti horiek aurreratu egin dituela eta azeleratu egin dituela gu guztiok dakigun bezala. Beraz, oinarrian, pandemiak eta krisi guztiek, gaur egun daukagun krisiak ere berdin, sortzen dituzten desberdintasun sozialei aurre egiteko estrategia eraldatzaile integral bat eta sistemiko bat martxan jartzea da gure helburua. Eta zaintza herri lab, kualitatiboki importantzi izugarria daukan ekimena da gure ustez. Esan baita ere, 2016an jarri genuela martxan askok ezagutzen duzen bezala etorkizunarekiz, eta etorkizunarekizekin nahi genuen azan aktibatu bi kontu gure lurraldean. Alde batetik elkarlana, beraz lankidetzazko gobernantza berri bat ezartzea gure lurraldean, eta bigarrenik, esperimentazioa, ikerketa, eta azkenean berrikuntza txertatzea baita ere sisteman. Eta bi elementu horiek dira zaintza herri laben eta herrietan martxan jarri diren ekimenen muina, nik esango nuke. Eta beraz, azkenean etorkizunarik izekin, bete-betean txertatzen da, hor egon diran esperientzia aurreratuek eduki dute etorkizunarik izen eta bere baitako zenbait programen laguntza eta babesa. Eta nik poza handi hartzen dut, orain dela 6-7 bat urte jarri zen, martxan jarri zen estrategia batek dagoenekoia dauzkala emaitza efektiboak eta faktibleak guk oinarrian genukan helburuan, eta zan eraldaketa bat sortzea gure lurraldean. Horiek ez dira bakarrik itzutxak, baizik dira transformazio sozial oso importante batzuk, eta guk arrotasunez esan behar dugu hori abian jarri dugula. Zer da zaintza herri lab? Bueno, lehenik eta behin da estrategia bat, eta estrategia honek dauka gobernantza oinarri bat. Alegia, zenbait eragile elkarlanean ipintzeko, ba, estrategia bada. Osasun zerbitzuak, gizarte zerbitzuak, komunitate zerbitzuak eta zerbitzu pribatuak elkarlanean jartzeko eta sarean jartzeko estrategia badugu. Eta oinarrian, biztan da, etxean dauden adinekoak eta zarrak bizikalitatean hobetzeko helburua duena. Eta guztiok konektatuta eta guztiok elkarlanean jarriko gaituna. Nola egingo dugu hori? Danak garbi daukazue. Ereduaren muina, eredu berriaren muina da, pertsona erdian kokatuz. Gu garbi daukaguna da, eragile asko gaudela, zerbitzu asko gaudela, eta orain arte izan da, prozesu logikoa izan da, pertsona egokitzea sistema diferentetara. Eta batekin hitz egitea gero, beste batekin, segun zer behartzuzkan. Honek, aldaketa honek ekartzen duena, ikuspegi justu kontrakoa. Da, pertsona erdian kokatu eta eragile guztiak berari begira egotea. Eta erlazionatuak eta konektatuak. Beraz, ibilbide pertsonalizatuak martxan jartzen dira, eta egiturak eta pertsonaren inguruan egiten da. Eta horrekin, lortzen dana da, benetan, zaintza eredu optimo bat martxan jartzea, efiziente bat martxan jartzea, eraginkor bat martxan jartzea. Gero baita ere guretzako importante da gaurkoan, azaltzea, tanik azaltzea, zergatik jarri zen martxan zaintza herri lab estrategia. Lehenik eta ben, martxan jarri zen, horrela eskatzen dutelako zaharrek eta euren senitartekoek. Euren borondatea da alako. Gu dauzkagun inkestetan, gutxo gara bera eguneko 80-ak etxean egon nahi du. Eta berdin da, ze menpekotasun gradu daukan, etxean egon nahi dute gehien bat. Orduan, guk arreta egoki bat bermatzea eta baldintza horiek ongi lantzea etxean, horrekin lortzen duguna alde batetik mendekotasuna atzeratzea,
eta baita ere luzatzea etxean bizitzeko aukera. Guretzako hori funtsezkoa da, euren borondatea da alako. Eta hori errespetatzeko, ba azkenean guzti honek lortzen duena da atzeratzea prozesuak, menpekotasunan erortzeko prozesuak eta menpekotasun larrian erortzeko prozesuak baita ere. Beraz, zergatik nahi badagoelako. Zergatik baita ere, ba, importantea dalako eraldaketa honetan garbi edukitzea, integrazio bat beti gorakoa izan behar duela, eta beraz, zerbitzu diferenteek, ez, botona, dinamika batean edo ibilbide batean behar dutela, eta honekin lortuko dugula sistema hobeago bat. Beraz, gizarte zerbitzuak, osasun zerbitzuak, komunitatea, zerbitzu pribatuak, guzti horiek beti gora integratzea eta egituratzeak, ba, hobetu egingo du sistema, eta hori, tokiko enfoke batek egokiago egiteko almena ematen digu. Beste arrazoi bat, lehenago esan dut, arreta pertsonalizatu bat egotea, eurek eskatzen dute, senitartekoek, pertsona zarek eskatzen dute izatea arreta bat pertsonala, pertsonalizatua, eta beraz, beren beharretara egokitzea, guretzako funtsezkoa da, bidea baita ere, eta euren preferentzietara, eta eurekin baita ere elkarlanean, eta dialogo eta elkarrezketa permanente batean. Ez? Beraz, hau izango litzateke lehenago aipatzen zen bezala, ez? Eurek ahalduntzea, eurekin aurrez aurre edukitzea harreman bat eta ez goiti bera, ez? Askotan egin izan da bezala. Eta azkeneko arrazoia da, berrikuntzarena, ikerketarena, nahi dugu ikasi. Berrikuntzan sartzen zerenean, ez dakizu nondik irtengo dan, zure esperientzia. Esperimentazioak daukana da arriskua. Baina gu garbi daukaguna da, arriskuri gabe ez dagoela gero ikasgaiik. Eta beraz, ikasi nahi balima dugu, eraldatu nahi balima dugu, eta referentizan nahi balima dugu, importantea da baita ere, ba, esperimentatzea, utxe egitea batzutan, baina ikastea edozein kasutan. Norentzat, dan estrategia hau, zaintza herrila estrategia, bueno, hemen zaudete horren dudarun importante batzu, baina nagusiki, zarrak, persona zarrak eta euren sanitartekoak. Horiek dira onuradun nagusiak. Eta garbi dagoena da, bakardadean, auskor diren, mendekotasuna duten pertsonak, ditugula guk erdi-erdina eta gure lanaren helburu nagusia. Hori da, saketi dijoana, baina behin eta berriro gogoratu behar dena baita ere. Eta gero erakundeak, bai hirugarren sektoreko entitateak, bai erakunde publikoak, profesionalak, hortza beten langile pila eta pila eta pila, eta gero baita ere gu nahi genuke Gipuzkoako udalerri guztiak parte hartzea estrategia horretan. Guztiak. Dagoeneko asko daude, baina gehiago eta gehiago, baiaraz baiara datu, eta azkenean Gipuzkoako 89 herritara edatzea. Nik gaurkoan azpimarra berezia jarri nahi nioke Pasaia Zaintza Herri Lab, Pasaia Herri Lab esperientziari, alkateak berak, ez, Izaskunak epatzen zuen, guretzako izan dalako mugarri oso importante bat. Es una trayectoria de más de 2 años. Y es cierto que en su momento hubo pues, procesos de experimentación, etxean bizi, adenkide, otras experiencias, que se han desarrollado precisamente en Pasaia y que han ido posibilitando la puesta en marcha de todo un sistema que en este momento consideramos que es un sistema y una experiencia y un caso de éxito, en nuestra opinión, que es un caso modélico que habría que extender en alguna medida al conjunto del territorio. Se han producido significativos avances en Pasaia, en espacios de gobernanza bien definidos, que están en marcha, con un grupo motor y con el resto de grupos de coordinación también en marcha. Se ha producido también un modelo y una metodología de gestión bien definidos. Eso significa que avanzamos en la interoperabilidad de los diferentes sistemas, es decir, que en este momento en Pasaia las diferentes instituciones hablamos un lenguaje común. Se ha ido construyendo ese establecimiento de un lenguaje común, para que nos entendamos, ¿no? Eso no es sencillo y desde luego no es común en otros sitios y en otras experiencias. Es muy importante, como decía Izaskun, la presencia de Adinberri, la Fundación Adinberri, y también la sede, la construcción que empezará este año de la sede de Adinberri en Pasaia. Pensamos que una estrategia de envejecimiento activo saludable con una fundación que sirva también como modo de nodo de coordinación de todo un sistema y que tenga también un enfoque de puesta en marcha también de una economía, de una silver economy
en el territorio, por lo tanto, que enganchemos también en el mundo de la empresa. Es algo que chirría, puede llegar a chirriar, pero me parece a mí que es seguramente lo más estimulante, de lo más estimulante que tenemos, cómo conseguir que el conjunto del territorio, las diferentes actividades del territorio, se impliquen en un destino común. Eso para mí es una intuición de Adimberri que es absolutamente fundamental. Y nos ha tocado en la propia Diputación sufrir esas contradicciones, las dificultades de empastar y de conectar diferentes visiones que consideramos que son las que realmente van a transformar, las que van a establecer una estrategia sistémica en Guipúzcoa desde el punto de vista de los cuidados, del envejecimiento activo saludable. Bueno, esa sería un poco la referencia que quería hacer específicamente a la experiencia de Pasaya, que me parece un proceso absolutamente modélico y que no sería posible sin la implicación de las personas que han participado precisamente en Pasaya de Rilab, con nombres y apellidos, que igual no me toca a mí decir, pero que saldrán en el día de hoy. Concretamente después, cuando acabe yo, se va a proyectar un vídeo y aparecerán esas personas, sin las cuales sería imposible entender qué es lo que ha pasado en Pasaya. Nik esango nuke hor, egondala eraldaketarako mugarri bat, Pasaian, beste herri batzutan baita ere, estilo diferente batekin, eta ikuspegi diferente batekin, baina Pasaiakoa benetan latza izan da, eta hor, azkenean, lortu dena da komunitate oso batek parte hartzea, zaintzaren estrategia horretan, eta hori da, mobilizazio hori lortzean eratzako da funtsezkoena. Nik esan baita ere, zaintza herrilabek lortzen duela ekarpen berri bat egitea. Orain arte, Gipuzkoan, aintzindari ginen adibidez, babes teknologikoan adibidez familiei, ez? Etxetek proiektua bisitan joan ginen gondala gutxi, eta hori ere punta-puntan dagoen esperientzia da. Diru laguntza dauzkagu baita ere aintzindari da gure lurraldean, familientzako, eta ez da menpekotasuna duten personentzako. Baina horrekin batera lortu duguna da itinerario personalizatu bat personai eskaintzea, ez? Estrategia, zaintza herrilab estrategiaren bidez, eta parte hartze handiago bat komunitatearen partetik. Eta horrekin, guztiarekin, azkenean lortzen duguna da estrategia oso bat indartzea, benetan eraldatzailea izango dena. Eta horrekin lortzen duguna da menpekotasuna atzeratzea, eta ongizate handiago bat izatea gure zarrek, geroz eta gehiago diren gure zarrek, esan beharra duka baita ere. Eta besterik gabe, eskerrak ematea, orain arte behintzet, zaintza herrilab estrategi guztiontan, herri diferentetan egontzeraten guztioi, esan dagoeneko 7 herritan martxan dagoela zaintza herrilab, Donostian, Azpeitian, Hernanin, Zestoan, Urretxun, Usurbilen, horietako batzuk ezagutuko ditugu gaurkoan, esperientzi bezala. Egia da, ezaugarri diferenteekin daudela, baina oinarrian sortzen ari direna da, tokian tokiko ekosistema batzuk zaintza egoki bat egiteko. Norbera bere estiloan, bere ikuspegiarekin. Eta egin behar duguna da, herri diferenteetan dauden balio positiboak eta benetan esportagarriak izan daitezkenak, horiek erabili Gipuzko osoan edatzeko, pixkat azkenean ikuspegi koherente batekin, baiaraz baiara, zaintza ekosistema tokian tokiko horiek. Eta beraz, nire azkeneko mezua da, gonbitea luzatzea Gipuzkoako herri guztiei, euren arduradunei eta euren eragile nagusiei parte hartu dezatela. Ez dadila egon lehenengo eta bigarren mailako edo erritmo diferentetako herririk gure lurraldean, baizik donak lortu dezakegula modu koherente batean edatzea sistema hau. Hori izango delako Gipuzkoar guztientzako onura eta aurrera poso oso importante bat. Guk foru aldundi bezala, eskaintzen dizueguna da elkarlana, berrikuntzan eta aintzindari izaten hor izango garela bide lagun, eta batez ere eskaintzen dizuguna da konfiantza. Seguro godelako, zuen lan egiteko moduarekin, zuen talentuarekin, zuen almenarekin, lurralde bezala, momentu zailetan, orain dauzkegu momentu zailak gaindituz baita ere, aurrera egingo dugula. Beraz, eskarrik asko eta aurrera bidea. Mi esker. Eskerrik asko, Markel. Diputatu nagusiak esan berri du, eraldaketa, lankidetza, gobernantza, gizarte zerbitzuak, osasuna, komunitatea, eta dena pertsona erdian jarrita. Eta hori, momentu honetan, Pasaian. Eta Pasaiako udala horren ardatz izan da. Eta Pasaiako udaleko gizarte langileen taldea horren motore eta horren eragile nagusi izan da. Eta oraintxe diputatu nagusiak esan duen bezala,
orain ikusiko dugun bideoan, ikusiko ditugu Pasaiako proiektuan lanean dauden eragile diferenteak eta haiek kontatuko digute Pasaian nola gertatzen ari den eraldaketa hau. Ikus dezagun. Pasaia herri txiki bada. Herri txiki humila da. Lau barrutik osatzen dute herri bakar bat eta badia dugu tartean. Eta neurri batean lau herri bezala funtzionatzen dute. Lau auzo dira, baina bere bizitza independentea dakate. Nortasunak bat eta bestearen artekoak ez dira berdinak, ez dira momentu berdinean sortu, ez da egoera berdinarekin. Gero behar eta ezaugarri oso desberdinak dituen lau barrutiz osatua. Nik uste dut behar handiak dituen herri txiki bat dala baita ere. Baina nola nahi ere nik uste dut bertako herritarrek ere horrela erakutsi izan digute COVID garaian eta gaur egun ere egiten dugun lanean, haiengana gerturatu genean, aktiboak direla, konprometituak ere badirela, eta gurekin lan egin nahi dutela herrian bertan dauden behar horiei erantzuteko. Horrela irudikatzen dut eta horrela sentitzen dut, ez, dala Pasaia. Proiektu honetan guretzako garrantzitsuena pertsona da. Oinarria da, beretzako lan egiten dugu. Hor, konturatu gea, bultzatu behar genuela zaintza ekosistema batzuk. Bai? Zaintza ekosistema bat tokian tokiko. Herri bakoitzean sortu behar den estrategia berri bat zaintzak hobetzeko eta helduen bizitza kalitatea hobetzeko. Parametro guzti horiek kontuan izan da. Alde pribatua, alde publikoa eta alde komunitarioa. Bai? Eta pertsona beti erdian jartzen. El ecosistema está centrado en la persona dependiente, ¿no? Pero a diferencia de cómo se ha estado trabajando hasta ahora, esa atención centrada en la persona precisamente está dirigida a que la persona es quien decide cómo quiere pasar los siguientes años de su vida, ¿no? El secreto está en el cambio de mirada, en el cambio de la práctica profesional, en el cambio de las estructuras formales que se conciben dentro de los diferentes niveles de administración pública en la prestación de servicios, en la provisión. Y para eso, en Pasaia, el elemento motor han sido las gestoras de caso. Gaur egun eredu aldaketa honekin, Pasaian saiatzen ari gerana da, alde batetik, menpekotasun egoerara ez mugatzea, eta prebentzio lan bat egitea, eta hauskortasun egoerak antzematea, eta hortikan hauskortasun egoera horiei erantzuten hastia, bai, menpekotasun egoerara iristen utzi gabe. Eta batez ere, bulego lanetik atera eta adineko pertsona zuzenean ezagutzea. Horrek esan nahi du gehiengoetan gu izan behar degula etxeetara gerturatzen geana. Horrela pertsona ezagutu dezakegu eta ez hori bakarrik ezagutzen dugu pertsona bizi den tokian, bizi den ohiturekin. Desde esta forma de hacer y de entender la relación va a ser mucho más fácil el quitarnos, ¿no?, de ese rol de yo como profesional sé lo que te conviene, y la gestora de caso lo que hace es abrir la mirada, ¿sí? Es una relación más de tú a tú y más allá de esas prestaciones, esos servicios que vienen por cartera, pues me voy a fijar en lo que los servicios de proximidad del barrio, del municipio en el que estoy, te pueden ofrecer.
horrek egiten du askotan guk bakarrikan ezin lan egiteak, ze normalian guregana etortzen dian pertsonak ja menpekotasun egoera batean egoten dira. Horregatik da hain aberatsa udalerriko beste eragileekin lan egitea. La cuestión es que para trabajar en colaboración tienes que abrirte a todo, a escuchar y a compartir lo que tú también haces. Entonces, para esa apertura necesitas confianza en la otra entidad, ¿no? Orduan, ze lortzen dugu elkarrekin lan eginaz, ba, pertsona horren asmoak, iritziak eta guzt, nahi duena azken finean ezagutzea. Elkarrekin lan egiten baldin badugu, erantzun azkarrago baten bate zaio. Gu ere ez gea iristen dena egitera, eta horretarako azkenean beste zerbitzuerekin koordinazio bat behar dugu, zerbitzu horiek ere beraien zatia eman dezaten. Los beneficios de trabajar en el ecosistema en red es, bueno, precisamente en que se tiene en cuenta a todas las partes, ¿no? Orduan, azkenean bakoitzak bere zatia ematen duenean, pazientea ateratzen da irabazten. Abrir la perspectiva de tu trabajo, no pensar solo en el objetivo único de tu entidad, sino ver los objetivos del resto de las entidades que estamos trabajando conjuntamente. Egiten deguna da, erantzun orokor bat eman, eta ez bakarkakoa, eta hori oso aberatsa da. Eta denboran ere, murriztu egiten ditu erantzunak. Mai batean, arlo desberdinetakoak hitz egiterako garaian, izan dugunen arazoa da, hizkuntza. Konturatu gea, oinarri bezala, batzuetan ez genituela gauza berdinak modu berdinan ulertzen. Bakoitzak bere hizkuntza edo bere modura gauzatzen zitula gauzak, ez? Lo primero de todo es entendernos de qué estamos hablando con los términos que estamos usando y saber también cada entidad dónde están los límites, dónde empiezas y dónde terminas con tu acción para poder apoyar a la otra entidad cuando tú terminas tu acción, la otra entidad empieza. Entonces, para eso se necesita mucha coordinación. Orduan, konturatu ginen, gure denboraren zati bat, egon bertzula zuzendua, denak identifikatzea, ogai izatea, obeintza gerturatzea, egoera modu berdin batean identifikatzen, ez? Eta orduan, denok ulertu alizateko, behar genuna zen, pazientea erdian jarri eta pazientearen gain eragiteko denok hizkuntza berdin hori hitz egitea. Denon artean, pazienteari eragiteko, denek hizkuntza berdina erabiltzea. Nik uste dut, ezinbestekoa dela, kasu honetan, eta igual horrek izan behar dula baldintza batez, beste herri batzutara zabaltzeko ekosistemaren estrategia berri hau, pertsonen eta taldeen implikazioa. Kasu honetan, Pasaiko gizarte zerbitzuen implikazioa izugarrizkoa izan dela, ziratik, eta beraie esker hau dago martxan, bai? La gestora del caso, desde esa metodología, lo que ve es a la persona como única, con sus fortalezas, sus preferencias, e identifica que la atención es integral y que ella tiene un poco las llaves de que eso sea así, de que haya una mirada única, ¿no? Y de conocimiento y reconocimiento de esa persona. Y que va a hacer que todos los elementos clave para una vida digna y con sentido se puedan articular y se puedan poner al alcance de esa persona. Y eso es un poco, para mí, el objetivo de lo que tendríamos que conseguir al final, que las personas nos vieran como un equipo y que nos vieran trabajando juntas, da igual de qué entidad seas. Behintzat pertsonei beste erantzun bat ematea, eta nolabait esategatik pionero izatea zerbaitetan, ba, poztasun handia ematen du.
argi daukat hau mantendu beharko litzakela. Noski hemen martxan jarri delako, baina nahin bat herritan eta herritan dudik gabe zen eretzako ona dena bestentzako nahi dut. Ja ez da bakarrik herri batean txertatu behar deguna proiektua, egin behar deguna da, lurralde mailan aber nola egin dezakegun Pasaian egin deguna, ba, beste herri batzuetara zabaltzeko. Baina laguntzen baldin badiegu etxean ere hainbat eta hainbat pertsona mantendu daitezke gaur egun. Gure proiektu honek horretara laguntzen du, beraz, hau mantendu egin behar da, errefortzatu eta aurrera jarraitu. Eta entzun, beti entzun behar diogu pertsonari, berak zer nahi duen, nola nahi duen, norekin nahi duen eta noiz nahi duen. Eta bere bizitza proiektu hori entzun. Lo veíamos en el vídeo. El impulso y el trabajo con ecosistemas locales de cuidados necesita de la gobernanza colaborativa. Necesita de un impulso institucional que ayude a construir y ayude a generar sinergias entre los sistemas de servicios sociales, de salud, la comunidad, el ámbito privado, el tercer sector, es decir, y eso no se construye de la noche a la mañana, eso necesita un trabajo. Y para hablar de eso, con mucha mayor propiedad de lo que yo puedo hacer en este momento, marcándome un monólogo, que sería muy gracioso, pero muy poco constructivo seguramente, tenemos aquí con nosotros, y les invito a subir al escenario, a María Olabarrieta, directora de Servicios Sociales del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, a Maite Peña, diputada de Política Social de la Diputación Foral de Guipúzcoa, a José Antonio de la Rica, director de Atención Sociosanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, a Carlos Barruso, director de Integración de la OSI Donostialdea, de Osakidetza, a Loreto Osa, concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Pasaia, y a Raquel San Sebastián, directora general de la Fundación Adinberri. Eskerrik asko guztioi. José Antonio, Marian, aquí, Maite, amén. Bueno, ahí mismo, Marian, aquí, bye. Y los demás, perfecto. Marian, empiezo, si te parece, preguntándote a ti, ¿en qué aspectos conectan los ecosistemas locales de cuidados, y lo que ahora hemos empezado a hablar sobre los ecosistemas locales de cuidados, con la política de cuidados sociales de Euskadi y que se impulsa desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales? Bueno, en primer lugar, agradecer en nombre del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales el permitirnos participar en este proyecto y reconocer el esfuerzo que estáis llevando a cabo, porque se ve que es un proyecto organizado, esquemática, bien organizado y con unos objetivos claros cuyas conclusiones podrán extenderse tanto en Guipúzcoa como en el resto de Euskadi, que es la función que desde el Gobierno tenemos. Y estamos totalmente en línea con lo que se plantea y se ubica perfectamente en nuestra política de cuidados sociales, que incluye no solo la atención a las personas mayores o dependencia, sino también a los cuidados a lo largo del ciclo vital y de manera transversal. En nuestro departamento ahora tenemos tanto la política de familias como infancia, adolescencia, juventud, mayores, migrantes, con lo cual nos incluye toda la política. Estamos diseñando una política de transición hacia un nuevo modelo de cuidados que está compartida con el sistema de salud y con el sistema educativo también. Y un nuevo modelo de organización social de los cuidados desde el liderazgo del sector público que refuerce el peso del cuidado institucional y que transforme el cuidado familiar y poder impulsar así un modelo comunitario de atención y la cooperación de los cuatro sectores, que ya lo ha dicho el diputado general, en respuesta a las necesidades de los cuidados. El contexto social, con el aumento por una parte del número de personas mayores, tanto autónomas como dependientes, o los cuidados de larga duración y la disminución, por otra parte, de las personas cuidadoras, nos demuestra la necesidad de un nuevo equilibrio en los cuidados, donde se refuerce el peso, insisto, del cuidado institucional y la cooperación entre sectores. Y un ejemplo, creo que claro y concreto de todo ello, es el desarrollo de Pasaia y Rilar, con el que compartimos todas las líneas generales de trabajo y que afianzan esa transición a un nuevo modelo de cuidados.
Desde el Gobierno Vasco participamos, desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, participamos en este proyecto a través del Servicio de Teleasistencia Avanzada Betión, donde se ha trabajado, y lo explicarán después, en una aplicación experimental de nuevos dispositivos para dar paso a la transformación digital, tan importante en nuestros tiempos, y reforzar los apoyos para la autonomía en el hogar, que, como también lo han venido diciendo, es donde las personas quieren estar. Pretendemos, además, conectar Betión con el resto de servicios y de proyectos que integran el ecosistema local de cuidados, con el objetivo, insisto, de favorecer la permanencia en el domicilio. En definitiva, reconocemos la importancia del impulso de los sistemas locales de cuidados y, de hecho, este mismo proyecto lo hemos presentado a los fondos europeos, al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como un proyecto innovador y, sobre todo, como un proyecto transformador hacia ese nuevo modelo de cuidados en el que estamos trabajando. Y hemos incluido también y hemos presentado a los fondos europeos otro proyecto, el proyecto NextCare, que es el Europolo de Innovación en Longevidad. Por las mismas razones sociodemográficas que se ha valorado en Pasayer y Lab para impulsar este nuevo modelo de cuidados, con lo cual estamos en la línea de estos nuevos ecosistemas, de esta transición a los nuevos modelos, y Pasayer y Lab nos ha permitido aplicarlo muy bien. Es que recasco, María. Maite, egunon. Nos hablaba en este momento Marian de transición. Si no me equivoco, Zaintza Herri Lab es una de las estrategias claves con las que el departamento impulsa las políticas sociales de transición. ¿Qué lugar ocupan los ecosistemas de cuidado en esta transición, en la transición hacia los nuevos modelos de cuidado? Bueno, egunon guztioi. Yo creo que ocupa un lugar central. Después de la intervención del diputado general y del vídeo que hemos visto, ¿no?, donde se han dicho cosas tan interesantes y que resume también todo el proceso, ya se aprecia que tiene una posición central. Pero sí es verdad que yo, mientras estaba viendo el vídeo, pensaba en la otra vida, ¿no?, en la otra vida que es antes de la COVID. Y como en aquel momento ya, y bueno, pues está aquí el grueso del departamento, mis compañeras y compañeros, pensábamos en cómo situar a Guipúzcoa en la referencialidad de los cuidados de larga duración. Y bueno, pues empezamos a trabajar pues todos estos proyectos. Y afortunadamente la COVID sí que nos ha hecho acelerar muchísimo, ¿no? Y nos ha hecho acelerar porque nos planteamos en una estrategia 2030, que desde luego si no conocéis os animo a que lo hagáis, porque este es un proyecto central de esa estrategia. Y en esa estrategia buscamos avanzar en el modelo. Avanzar en el modelo asentando bien el suelo que tenemos, que no es poco. O sea, quiero decir, no es avanzar en el modelo para echar o denostar lo que tenemos, sino muy al contrario, conscientes de las capacidades que tenemos en Guipúzcoa, cómo avanzamos para, lo que decía Santi en el vídeo, lo ha dicho perfectamente, mejorar la calidad de vida, ¿no?, de las personas. Y ahí nos lanzamos a la estrategia, que de verdad ha sido muy, muy participada por todo el territorio. Y yo creo que, como decía, es un documento que recomiendo su lectura. Y en concreto, bueno, pues en ese avance hacia modelo buscamos la personalización, buscábamos lo que decía Pilar, ¿no?, escuchar a las personas que nos van a decir qué es lo que quieren y cómo lo quieren, ¿no?, esa participación del usuario, esa desinstitucionalización, esa innovación y esa evaluación. Y todo eso lo tiene este proyecto. ¿Y por qué digo que es central? Es central porque bueno, abarca la estrategia 2030 abarca a todos los servicios y a todo el ámbito que trabaja la Diputación, pero esta está enfocada sobre todo a las personas mayores, que sabemos que es el reto igual más importante que tenemos. Ida en la línea frontal, además, de potenciar el que la persona pueda estar en el domicilio, que es lo que nos están diciendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la persona esté en el domicilio, esté con mejor calidad de vida y lo hagamos a la guipuzcoana? A la guipuzcoana, digo, de manera coordinada. Y
Voy a decir una cosa que me parece importante viendo el vídeo también. ¿Qué conseguimos con este proyecto? Y algo que es cualitativo, no, no igual tan cuantitativo, es construir red en el territorio. Lo que se experimenta, lo que se evalúa en cada ecosistema local de cuidado, que responde a las necesidades que hay específicamente y a las posibilidades que hay en ese municipio, se evalúa y lo que es exportable se va a exportar al resto del territorio. Constituyendo red, que eso es lo que nos enriquece y eso es una característica fundamental en la que tenemos que seguir profundizando, además de la comunidad, para que podamos seguir teniendo los servicios sociales que tenemos y el modelo que tenemos, y este proyecto nos lo aporta. ¿Qué necesitamos? Y yo viendo también a Santi, la verdad que me ha encantado en el vídeo, solo necesitamos, para poner esto en marcha, aquí estamos, ¿no? Quienes creemos en el proyecto, necesitamos que los servicios sociales, y en este caso Pasaia, bueno, pues ha sido modélico y bueno, pues veo allí también al equipo técnico, ¿no? Crean en el proyecto, estén dispuestos a dar el paso del cambio de mirada que se hablaba, ¿no? Porque la verdad es que merece la pena. Yo eso, después de todo lo que se ha dicho, añadiría eso. Es que ricasco, Maite. José Antonio, egunon. Es que andamos un poco penduleando. Egunon, hablaba Maite de red. Precisamente yo creo que la estrategia sociosanitaria que se ha aprobado hace bien poco habla, ¿no?, de construcción de red, de generación de sinergias. ¿Qué función y qué papel tienen los ecosistemas de cuidado en esa estrategia sociosanitaria? Y desde tu punto de vista, ¿qué aspecto novedoso destacarías? Sí, bueno, sí ha habido una evolución, conceptual en el ámbito de las diversas propuestas estratégicas que ha habido en lo sociosanitario. Ha tenido básicamente dos enfoques. Uno de ellos ha sido bajar de lo macro, que así se entendía desde hace más de 25 años, que era lo sociosanitario, a lo micro, al espacio donde se produce el contacto entre el profesional, en este caso, y la persona con necesidades sociosanitarias. Y luego, por otra parte, desde un aspecto conceptual amplio, la referencia cada vez constante, más constante, a la ecología como concepto. Y dentro de la ecología, el aporte, digamos, el incorporar este concepto ha venido básicamente de la observación, y ha venido de la observación de que el entorno sociosanitario se comporta como un sistema adaptativo complejo, es decir, una especie como de ser vivo, y en ese sentido, la referencia inmediata que tenemos es precisamente la del ecosistema, ¿no? El ecosistema como esa entidad viva, pero que se retroalimenta, que se reconoce a sí misma, que se reproduce, etcétera, ¿no? Y seguramente nosotros desde la estrategia lo que hemos hecho ha sido observar, y una de las cuestiones en la que seguramente hemos observado con más interés ha sido precisamente que en los entornos locales se producen una serie de oportunidades, se producen una serie de, también se perciben una serie de debilidades y que al final son los que constituyen los factores críticos de éxito, pues bueno, pues para que determinados proyectos como el de Pasaia Rila, pues bueno, pues puedan tener éxito o no. Y en contraposición a esto, a la visión esta ecosistémica y local, está también, es necesaria, digamos, una serie de elementos transversales que homogenicen, por decirlo de alguna forma, cuáles son las propuestas, ¿no? Y una de ellas es la equidad, porque si no los ecosistemas locales pueden generar entornos de inequidad, ¿no? Entonces yo creo que desde la estrategia también se apuesta por lo local, se apuesta por la visión ecosistémica, pero se aporta también por dar un cierto sesgo igualitario a todas las propuestas que salgan, porque al final Euskadi es un gran ecosistema también, compuesto a su vez de ecosistemas, ¿no? Y para rescatar algo de todo esto que estoy diciendo, seguramente, y es el aprendizaje que hemos tenido, es que la estrategia está de ser desde unos inicios más prescriptivos, más en los cuales pues bueno, pues indicábamos qué es lo que se tenía que hacer, pues bueno, pues ahora estamos en un plano mucho más de escuchantes, de acompañantes, de personas que colaboran para que las fuerzas que se dan en esos entornos locales pues bueno, pues puedan tomar cuerpo. Eskerrik asko, Antonio. Carlos.
Empezaba José Antonio su intervención hablando de estrategias macro y micro. Es verdad que hasta ahora, hasta hace bien poco, ¿no?, las estrategias de coordinación entre el sector salud y el sector de servicios sociales han tenido un éxito, digamos que, relativo. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? ¿Cómo contribuye, en este caso, la estrategia Pasaia Rilab desde lo micro, desde la estrategia bottom-up, que nos decía antes también el diputado general, a la coordinación, a la mejor coordinación entre el sector salud, servicios sociales y lo comunitario? Bueno, buenos días a todos y gracias por la oportunidad que me brindáis de participar en este coloquio. Éxito relativo yo no lo calificaría de esta forma. Yo creo que a veces pecamos de modestia y yo creo que es un éxito porque los que vamos cumpliendo años, hace no tanto, pues trabajábamos de espaldas el servicio salud y los servicios sociales. Me refería a eso, no a esta experiencia, al hasta ahora. Yo creo, pero el hasta ahora es importante, porque hemos aprendido durante estos años a hablarnos, y a comunicarnos, ¿vale? Y yo creo que en estos momentos una de las cosas que todos tenemos claro y ha salido a lo largo de lo que va de mañana es que en el centro está la persona, no está ni salud ni servicios sociales. En el centro hay una persona con unas necesidades y que tenemos que aprender a identificarlas, ¿no? Y Pasaia Rilab es una oportunidad para esto, para anticiparnos. Yo creo que en las reuniones del Grupo Motor igual he sido un poco pesado en el tema, ¿no? Pero a veces estamos mirando mucho al caso complejo, cuando a veces es más sencillo mirar a lo básico, a lo que tiene una solución fácil, ¿no? Y aquí participamos todos, participamos los agentes sociales, los agentes de salud y participa la comunidad, porque yo creo que esto si tiene sentido es que cualquier persona con la que un ciudadano interactúa habitualmente pueda levantar la mano y detectar que algo está empezando a fallar, ¿no? Yo creo que en ese momento, si somos capaces de actuar, podremos encontrar soluciones más fáciles a problemas sencillos. Porque muchas veces llegamos tarde, llegamos al gran problema que a veces tiene una difícil solución y que nos cuesta encontrarla, ¿no? Yo creo que esta experiencia nos tiene que ayudar a esto, a anticiparnos y a saber comunicarnos de una manera ágil para dar una respuesta sencilla. Y para eso necesitamos herramientas que nos ayuden a comunicarnos, que la comunicación sea sencilla y que respondan a las necesidades de cada persona, ¿vale? Y ahí tenemos que aprender de lo que ya se ha hecho, de las cosas que han funcionado y también de aquellas que hemos visto que no han funcionado, porque sería volver a caer en el mismo error. Y la semana pasada estuvimos con los servicios sociales de Pasaia y los profesionales de salud de Pasaia y estaba claro esto, que no tenemos que buscar herramientas que dupliquen el trabajo, sino que todos podamos aprovechar el trabajo de los demás, sabiendo que vamos a tener necesidades diferentes en función de desde dónde miremos al paciente, ¿vale? Y estas herramientas nos tienen que ayudar también a sistematizar el proceso para luego poder evaluar y a través de esa evaluación detectar áreas de mejora, porque si no estaremos pues dando palos de ciego y dando vueltas al mismo tío vivo mil y un veces. Yo creo que es una oportunidad emocionante y es una oportunidad que tiene que ser exportable, porque si queda aquí, pues estará muy bien para Pasaia, pero pierde sentido. Eskerrik asko, Carlos. Zuri. Loreto, oportunidad, ha destacado Carlos todo el rato, oportunidad para encontrar soluciones más fáciles a problemas sencillos, más complejos. En todo esto el municipio es lo que en este momento está en la centralidad, ¿no? Está en la centralidad de la experiencia. ¿En qué medida está contribuyendo la estrategia Pasaia Rilab a la mejora de la calidad de la atención y los cuidados para las personas mayores, que son a fin de cuentas el centro de lo que tiene que ser también esta experiencia, ¿no? ¿Y qué está significando la experiencia para vosotras desde el municipio y el Ayuntamiento de Pasaia? A ver, respecto a, bueno, Egunon, de Noi, lo que me preguntabas, bueno, pues en señalar, ¿no? En su momento se realizó un estudio del municipio y se detectó que una parte muy importante de la población era mayor, como ha dicho antes la alcaldesa, ¿no? De hecho, a modo de ejemplo, en el distrito de Don Ivane, donde nos encontramos,
el 26% de la población tiene más de 65 años, o sea que es un dato bastante, bastante importante. Entonces, en su momento lo que se hizo fue un análisis de necesidades y vimos que los recursos que había y los servicios que había no cubrían las expectativas y las necesidades de la ciudadanía. Entonces, pues en su momento, de la mano de Diputación Foral de Gipuzkoa y Fundación Matia, bueno, pues nos embarcamos o decidimos participar en el proyecto Etxean Bizi. Visto los buenos resultados de esa primera fase, bueno, pues directamente nos embarcamos en la creación del ecosistema Pasaia Relab. En este caso, junto con la Diputación Foral de Gipuzkoa, Fundación Adinberri, Gobierno Vasco y Osakidetza, que al final es un proyecto bastante más ambicioso desde el punto de vista social y sanitario. Bueno, al final este proyecto, ya se ha dicho, esta estrategia, se ha comentado anteriormente, supone un gran cambio en el modelo de atención, es un cambio en el paradigma, ¿no? Pues para al final la persona se sitúa en el centro y es el eje de esta intervención. Entonces, todos los agentes implicados trabajamos en red, creando sinergias entre las diferentes instituciones, las asociaciones, la comunidad y, bueno, se cuenta también con el propio usuario y su entorno más cercano. En todo momento hablamos del usuario como eje central de la intervención, pero nunca hay que olvidar la figura del cuidador, ¿vale? Porque es clave para que el proceso pueda funcionar, al ser el cuidador quien acompaña al usuario en todo el proceso. Entonces, esta forma de trabajar sí que ha supuesto un cambio muy importante, por un lado, para el usuario y su entorno, ya que bueno, pues supone una mejoría, y ellos nos lo trasladan, ¿no? Una mejoría en su atención, en su calidad de vida y sobre todo en su dignidad. La atención es mucho más personalizada, el itinerario de cuidados se elabora de forma conjunta, se cuenta con ellos, se tienen en cuenta sus circunstancias vitales y sus necesidades, y también las de su entorno, y es importante. Y de cara al ayuntamiento, pues bueno, ¿qué os voy a contar, ¿no? Bueno, pues ha supuesto un cambio muy importante en la forma y el modelo de trabajo, ha supuesto una reorganización del departamento, tanto a nivel estructural como bueno, en la forma de intervención, profundizando en la cercanía al usuario y bueno, pues en este sentido, siendo el objetivo fundamental el cuidado integral, bueno, pues han creado sinergias con diferentes departamentos del propio ayuntamiento, como es cultura, deportes, igualdad para proyectos, programas, bueno, pues ir colaborando, pero también con otras instituciones, ¿no? Pues como es el área de salud, atención secundaria y sobre todo con la comunidad. Yo creo que todos hemos, en todas las intervenciones se ha hecho especial hincapié en la importancia de la comunidad. Entonces, bueno, pues todo ello ha contribuido a crear una red de apoyo muy importante para el cuidado de la persona, ¿no? Y eso está haciendo en todo momento que tenga una mejor y una mayor calidad de vida. También es cierto, y lo quiero recalcar, bueno, pues esta estrategia también ha ayudado a poner en valor la figura de los servicios sociales de base. Sí, sobre todo, bueno, está contribuyendo a visibilizar la importancia que tiene la figura de la trabajadora social de base en toda la intervención, ya que su acompañamiento, bueno, pues va desde la prevención y todo el itinerario que abarca desde la fragilidad a la dependencia, en su caso, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es una estrategia innovadora que convive el medio humano con el digital. Esta estrategia se está creando y aplicando en el día a día de una forma muy experimental, por lo que vamos, bueno, pues en todo momento adaptando la forma de trabajar a la realidad existente de cada momento. Entonces, bueno, pues supone dificultades, es cierto, pero sí que es cierto que, bueno, pues es un proyecto muy ilusionante, es un reto que implica un cambio de mirada, ¿no? Desde la fragilidad a la dependencia y que entendemos que el futuro va a generar un cambio muy positivo, tanto para los usuarios, su entorno más próximo y los profesionales que cuidan de ellos. Eskerrik asko, Loreto. Sí. Eta egunon, Raquel, se suele decir last but not least, ¿no? Nos hablaba Loreto de cambio de paradigma. Y para esto, creo que lo decía también al principio la alcaldesa, lo ha dicho el diputado general, ha salido, ¿no?, la importancia de la Fundación Adinberri también en todo esto, ¿no? Adinberri, que es la apuesta de la Diputación Foral y del Departamento para el impulso de la innovación en la atención, ¿no? En este cambio de paradigma, ¿qué elementos innovadores, qué podemos destacar, cuáles son las aportaciones más innovadoras que supone Pasaia Relab en todo este proyecto? Bueno, efectivamente, Adinberri nace dentro del modelo de Etorkizunarekiz y como, tal y como ha expresado el diputado general, tiene dos características principales. Una es la experimentación y otra es… No sé si se oye. ¿Orain? ¿Bai? ¿Obeto? Vale. Nos decía que efectivamente Adinberri nace dentro del modelo de Etorkizunarekiz y como tal pues tenemos dos características principales. Una es la experimentación y otra es la gobernanza colaborativa. Y como eje vertebrador tenemos a la innovación, ¿no? Además, en Adinberri, con un doble enfoque, tal y como ha expresado el diputado general, desde la vertiente de innovar en nuevos modelos de atención,
pero por otra parte también fomentar y promover una economía, ¿no?, en torno al envejecimiento. Y justamente en esta estrategia, en Pasella Relab, convergen ambos objetivos, ¿no? Por tanto, es un poco la culminación de la estrategia también Adinberri reflejada en esta experiencia, ¿no? Yo diría que la estrategia es innovadora por diferentes aspectos. Uno de ellos, yo creo que, además siempre con Xanti hablamos muchas veces, como yo creo que se consiguió ya un hito en sí mismo, el constituir este grupo motor, que está conformado por las instituciones que veis hoy aquí, por los agentes que están participando en la estrategia, porque desde el primer momento que propusimos el planteamiento, pues no hubo que convencer a nadie, porque todos veíamos que este era el camino, ¿no? Por tanto, eso también yo creo que hay que poner en valor. Por otra parte, también fue innovador el hecho de dar un paso más en el escalado, ¿no? Hasta ese momento teníamos proyectos experimentales, proyectos innovadores, pues a través de las diferentes convocatorias, 5 de los cuales se incorporan en esta estrategia y que luego nos contará más en detalle. Y lo que hicimos aquí fue, pues, es escalar hacia una unidad experimental como un municipio, ¿no? Se habían experimentado de forma autónoma cada uno de ellos, algunos también en Pasaya y otros en otros municipios, con diferentes muestras, y lo que aquí hicimos fue, pues, al ser sinérgicos y complementarios entre sí y también con los servicios públicos existentes, pues aunarlos en esta unidad experimental que es el municipio como tal. Por tanto, yo creo que también eso es un paso importante. Y otro aspecto a destacar sería también la metodología que estamos aplicando en la estrategia, ¿no? La metodología en el sentido de que si queremos prototipar un itinerario de atención en el domicilio, principalmente porque, como hemos comentado, es la prioridad, pues tenemos que conocernos muy bien y tenemos que saber qué rol tenemos cada uno, y por eso se han realizado 4 sesiones de Design Thinking, de talleres de Design Thinking, donde cada uno en ese itinerario sabe el rol y desde dónde aporta, y vemos qué huecos y qué gaps tenemos para poder mejorar, ¿no? Y en otro sentido, dentro de la metodología, destacaría también, pues, la plataforma de federada de datos que le llamamos, para obtener esa información 360 grados del usuario, como decimos, ¿no? Si lo ponemos en el centro, creo que tenemos que tener, como comentaba Carlos antes, la herramienta, las herramientas también necesarias sin duplicidades y que nos simplifiquen la vida, ¿no? Pero sí tener esa herramienta para tener esa visión 360 grados del usuario. Entonces, bueno, yo diría que tenemos que superar esa fragmentación que existe ahora mismo en los diferentes servicios y sistemas y conectarlos entre sí, ¿no? Por tanto, es importante conectar los servicios públicos, sociales y sanitarios, primarios y secundarios, comunitarios, servicios comunitarios y los servicios privados. Entonces, bueno, diría que la innovación se da en diferentes ejes. En este caso, una es la institucional, otra es la social, la empresarial y también en el modelo de gobernanza, diría. Entonces, y por último, por finalizar, decir que yo creo que no es siempre cuestión de más recursos, sino de reorganizarnos, ser eficientes y, como se ha comentado, pues conectar, sistematizar y evaluar para poder escalar a otros municipios. Es que ricasco, Raquel. Yo creo que es muy importante que la foto que estamos viendo en este momento aquí, como decía ahora Raquel, es muy importante, pero que más importante que la foto, como han dicho todas y todos, es el trabajo que hay detrás y el trabajo que lleva a que esta foto la estemos viendo hoy a la mañana. Un trabajo que no es sencillo, que no ha sido sencillo, que no es sencillo, me consta, sabéis que me consta, pero que está dando resultados y que seguirá dándolos y que probablemente volveremos a contarlos en algún momento. Eskerrik asko guztiei, eta lehen esaten izuen bezala, orain goizaren zati importante badator, hor egiten degunagatik eta egin dezakegunagatik, dala kafea hartzea. Vale, kafe hartzera jungo gera eta berriro topatuko gera hemen 11etan. Eskerrik asko.
Bueno, osatu dugu ekitaldi hauen parte importante bat izaten dena, kafe hartu, elkara agurtu, sareak osatu, eta sareak osatzearekin agian ideia berriak gauzatu, proiektuak lortu, proiektuak ideatu, gauzaiek ere gertatzen dire ekitaldi hauetan, eta horregatik da, eta horregatik esaten nuen zela, horren importantea kafearen momentua. Beno, ba, kafearen momentua pasata, jarraitu egingo dugu, gurearekin. Bideoan ikusten genuen, eta hasieran ere esaten genuen, Pasaia Herri Lab proiektuaren zati importante bat, proiektuen eta berrikuntzaren bidetik etortzen zala. Momentu honetan, entzungo ditugu, proiektu ezberdinek Pasaia Herri Laben baitan egiten duten ekarpena, eta proiektu ezberdin horiek nondik eta nola ari diran ekosistemaren sorkuntza horretan beraien ekarpenak egiten. Horretarako deitu nahiko nituzke, estenatokira, Urkoa Fundazioko Bakarne Etxeberria, Matia Fundazioko Nerea Etxaniz, Okei Enkasako Inigo Kortabitarte, Grandes Vecinoseko Mercedes Villegas eta Biodonostiako Itziar Bergara. Mesedez? Bueno, eskerrik asko denoi hemen egoteagatik. Eta Bakarnek mikroa jartzen bukatzen duen bitartean. Eskerrik asko Bakarne. Hasiera emango diogu Matia Fundazioko Nerea di emango diogu hitza, etxean bizi proiektua azalduko diguzu. Nerea, nahi dezunean. Bueno, pues Eso voy a intentar explicar así en breves momentos un poco los aspectos clave de Etxean Bizi. No sé si se ve la presentación. Debería verse. Vale, cuando se vale. Vale, bueno, pues empezar un poco por los objetivos de Etxean Bizi. Etxean Bizi es un proyecto que, bueno, tiene como principal objetivo, pues, vivir en casa, ¿no? Que las personas que necesitan cuidados y que quieren seguir viviendo en su casa, pues, puedan seguir haciéndolo y puedan seguir manteniendo y desarrollando, pues, una vida digna y una vida plena, ¿no? Paralelamente con este, que es el objetivo principal, pues, Etxean Bizi, pues, pretende desarrollar, pues, ese modelo de cuidados bajo los principios también del enfoque de atención centrado en la persona. Esos principios, ¿no?, que antes se han nombrado también, pues principios como la dignidad, la autonomía, la participación, y esto, pues, a través del desarrollo de la metodología de la gestión de casos, que se desarrolla, pues eso, por medio de las trabajadoras sociales, en este caso del Ayuntamiento de Pasaia. Esa metodología que se basa en el acompañamiento a las personas y en la coordinación y, bueno, coordinación y gestión de todos los servicios y apoyos, atenciones que una persona y su familia pueden necesitar para vivir bien en casa. Por otra parte, pues como Matia Instituto, pues nos planteamos o tenemos un poco el papel en este proyecto de ofrecer apoyo y acompañamiento técnico a este proceso en la transformación del modelo y también, por supuesto, generar conocimiento para contribuir, pues, a las políticas públicas. Pues, ¿a quién va dirigido Etxean Bizi? Pues, teniendo en cuenta que la casa es el lugar de referencia de los cuidados, pues a todas aquellas personas que se ven involucradas en el cuidado, ¿no?, en el apoyo a las personas que lo necesitan. En este caso, pues a las personas que necesitan ese acompañamiento, esos apoyos, a las familias que cuidan, o, bueno, o aunque no sean familias, a todas las personas que cuidan desde un vínculo más afectivo y luego, por supuesto, a los profesionales que están involucrados en el cuidado también, pues sean profesionales del SAD, asistentes personales, empleadas de hogar, personas internas,
y profesionales también de la salud, del ámbito sanitario, ¿no? Y luego, por supuesto, también todo el entorno, toda la comunidad, agentes comunitarios, ¿no?, que rodean a la persona y que están, pues, bueno, en ese entorno donde la persona vive. Y bueno, los resultados que, con los que contamos al momento y que, bueno, de los que podemos hablar son un poco, pues, en primer lugar, esa definición y la metodología que venimos hablando de la gestión de casos desde el ámbito social, desde las gestoras de casos como tractor de este modelo, como, bueno, como núcleo fundamental para esta nueva manera de proveer los cuidados y los apoyos. El desarrollo también de herramientas de trabajo, ¿no?, de herramientas de valoración, principalmente de conocimiento de la persona, que sean co-creado, ¿no?, desde la evidencia, desde la literatura y, por supuesto, desde la experiencia de las gestoras de caso, de las trabajadoras sociales de Pasaia. Son herramientas, bueno, que principalmente dirigidas al conocimiento de la persona, a la valoración y a la generación de un plan de atención y vida, un único plan de vida. También, pues, bueno, se ha avanzado en la flexibilización, ¿no?, de todos los procedimientos de relación entre los distintos niveles y ámbitos de la administración para la provisión de estos servicios personalizados, desde el Ayuntamiento, la Diputación y Salud. Y también a día de hoy, pues, contamos con una evaluación cualitativa, unos resultados de evaluación del impacto que esto, pues, está teniendo en las personas principalmente que reciben los cuidados, en las familias y también en las gestoras que llevan ya, pues, un recorrido, pues, desarrollando esta metodología. Y finalmente, pues, también como resultado, pues, la contribución que todo esto hace, pues, a la transformación de este nuevo modelo de cuidados. Y esto es un poco lo que es, así fundamentalmente, Etxe Hanbizi. Eskerrik asko, Nerea. Pasamos la palabra a Bakarne Etxeberria, Urkoa Fundazioa. Bakarnek Auskor proiektua azalduko digu. Bai, egunon, guztioi eta, bueno, ba, eskerrik asko, ezta, tarte honetara gonbidatzeagatik. Nik Auskor bueno, proiektua aurkeztuko dut, eta nik esango nuke bueno, gure proiektuaren bueno, elementu esanguratsuenetakoa da, ba, gizarte auskortasun hori, bai, egoera hori definitu eta zehaztu dugula, ezta, eta mai gainean jarri dugula, ezta. Eta ni uste dut prebentzio estrategia horretan ba klabea izan daitekeela, ezta, zaintza itinerario eta ibilbide horretan menpekotasuna bakarrik ez dagoelako, ez? Diversitatea handiagoa dagoelako gure, bueno, adinekoen artean eta bueno, ba, horixe izan daiteke azpimarra, bai? Gizarte auskortasun hori definitzea eta zehaztea. Guk bueno, auskortasun egoera hortan dagoen adinekoak, bai, kognitiboki bere bizitzeko erabakiak hartzeko ez dauka arazorik eta etxean bizi da, bai? Baina bere sare soziala aula delako edo behar adina ez duelako, ondoan referentziazko pertsonik ez duelako edo harreman esanguratsurik ez duelako, ba, bere eguneroko horretan, ba, bueno, zenbait zailtasun izango ditu, ez da? Ba, etxea, ba, modu egokian mantentzeko, ai, bai, di aurrera ni joan, claro, markau, zailtasunak dauzka esaten nuen bezala, ba, bere egunerokoan, bueno, etxea, ba, baldintza egokitan mantentzeko, komunitatean parte hartzeko, bai, bere eguneroko bizitzako, ba, premietan, ba, kudeatu eta planifikatzeko, eta azken finean, ba, bueno, bere sentimenduak eta kezkak beste pertsona batekin partekatzeko, ezta? Eta soziala geran heinean, besteen beharra behar dugu gizakiok eta hori, ba, importantea da, ez? Orduan azpimarra hori jarri nahiko nuke, menpekotasunaren aurretik esku hartu beharko genduke, bai, gizarte auskortasun horretan esku hartu. Egia da guztiak ez direla gizarte auskortasun batetik pasako menpekotasunera iritsi aurretik, baina talde horretan esku hartzea garrantzitsua da, ba, behin eta berriz gaur goizean esan den bezala, ba, modu horretan adinekoa menpekotasun egoera horretara beranduago iritsiko da eta gainera kondizio hobetan iritsiko delako, bai? Aipatzeko da baita ere, auskor egoera hori
ez dala bakardadea, ez dira berdinak, baina bai dimentsio hori jasotzen dala gure definizio horretan, ez da. Deustuko Unibertsitatearekin batera, ba, zaintzaren, hauskortasun egoera horren tresna bat eraiki dugu, eta hori oso baliogarria da baita ere, pixkat, ba, ba, zean jartzeko, ez da, maiganean jartzeko egoera hori. Zer egiten dugu guk programa honekin, ba, hiru ari aipatuko nituzke motz-motzean oso arilkatuta daudenak, ez da, zer egin hauek. Alde batetik, adinekoen gizarte hauskortasun horri erantzuten diogu, akompainamendu metodologiarekin, gertutasunez, hurbiltasunez, pertsona horrek dituen premiak, bai, asetzen eta bueno, bideratu alizateko, ez? Autonomia eta bere bizibaldintzak egokiak izateko. Hauskortasun egoera, batipat, esango nukenik, eta alaxe lantzen ari gera, ba, eguneroko ekintza instrumentalekin dago oinarrituta eta hortan ematen diogu laguntza adineko horri. Beste ari bat, eta bueno, ba, garrantzitsua dena baita ere da, ba, adinekoa bueno, komunitateko bizitza horrekin ba, loturak bai, egitea ez da, eta sare hori indartzea. Eta horretarako ba, teknikariak, bai, gertutasunez eta hurbiltze lan hori egiten du komunitateko bizitza, komunitatean ematen diren ba, ekintza, komunitatean antolatzen diren elkarte eta gune eta txoko hoietara ba, gerturatzeko. Beti ere, adineko horrek daukan interesa eta bere lehentasunaren baitan. Eta azkeneko aria izango litzateke komunitatearekin lan egitea, ez da? Eta sare, bai, komunitario sare hori indartzea, ba, herri mailan, bai, eta auzo mailan eta ekosistematik, bai, sensibilitate hori sustatzeko, bai, sensibilitate hori sustatu eta denen artean horrelako egoera detektatu ahal izateko. Eta segundu batean esan nahi nuke baita ere oinarrizkoa dela udal gizarte zerbitzuekin, bai, eta kasu honetan Pasaiako udal gizarte zerbitzuek ba profesional erreferentziazko profesionalekin egiten dugun lana, bai, artikulazio lan interesgarria eta nahitaezkoa egiten dutelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bakarne. Pasamos la palabra y simbólicamente el mando de diapositivas a Íñigo Cortabitarte, que nos explicará el proyecto OK en casa. Eskerrik asko, Félix. Bueno, eguerdi on guztioi, eta mi esker antolatzaileei gonbidatu izanagatik. Bueno, en OK en casa, nuestra misión o el foco de lo que hacemos tiene que ver con dar respuesta a una pregunta que muchos nos hemos hecho en muchas ocasiones, ¿no? Especialmente quienes hemos cuidado durante muchos años en casa a un familiar mayor dependiente, y es quién cuida a la persona cuidadora. Es decir, sabemos que la gran mayoría de las personas mayores que tienen alguna dependencia quieren permanecer en su domicilio. Gracias a que las familias estamos dispuestas a cuidar, eso es posible. Y, por tanto, el problema o la situación que tratamos de resolver es, bueno, ¿quién cuida a la persona cuidadora, ¿no? Los objetivos, como veis en pantalla, van un poco en dos direcciones, ¿no? Desde el punto de vista del valor añadido que proporcionamos a las familias que están cuidando, es proporcionarles un sistema que es capaz de capacitarles, desarrollar sus habilidades, proporcionarles acompañamiento psicosocial y ayudarles en algunos aspectos de la organización logística del día a día del cuidado, que les permite cuidar con mayor calidad a su familiar dependiente y también autocuidarse como personas cuidadoras de manera más efectiva. La segunda parte del objetivo se dirige, como valor añadido, a la propia administración pública, ¿no? Al final lo que hacemos es poner a su disposición una serie de herramientas de inteligencia de datos que permiten que aflore información que hasta ahora permanecía oculta sobre qué es lo que está sucediendo en el seno de las familias que están cuidando y que les permite de alguna forma ofrecer un apoyo que evita la claudicación, es decir, que esa familia no pueda seguir cuidando porque la situación se haya complicado en exceso, ¿no? ¿A quién está dirigido esta solución? Bueno, sabemos que, como decíamos anteriormente, la gran mayoría de las personas mayores dependientes permanecen en su domicilio.
Son cuidadas por sus familiares. La red de soporte familiar está compuesta por personas que tienen un rol de atención directa, es lo que conocemos como personas cuidadoras principales, y otras personas de la familia que están en otro tipo de roles, que son lo que conocemos como personas secundarias. Entonces, digamos que nuestra solución está dirigida a esos dos ámbitos. Hay que decir que hay un tema de género clarísimo y donde también intentamos fomentar la corresponsabilidad a la hora de asumir tareas de cuidado en el seno de las familias, y fundamentalmente con dos perfiles mayoritarios. Personas cuidadoras que están en torno a los 70 años y que normalmente son cónyuge de la persona dependiente, o hijos, hijas que están en torno a los 50 años. Esos son un poco los dos perfiles mayoritarios. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues por una parte, nos relacionamos con las familias mediante una aplicación para dispositivos móviles que se llama Zaindu. Gracias a esta aplicación evaluamos periódicamente cómo se encuentra cada una de estas personas cuidadoras, cómo es su estado biopsicosocial, grado de sobrecarga, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Y a través de ese mismo canal le proporcionamos un plan personalizado de intervención psicoeducativa que consigue realmente unos efectos muy importantes. Y en paralelo, la administración pública puede ir haciendo un seguimiento en tiempo real de cómo va evolucionando la situación de cada una de las familias que está siendo atendida. Los resultados que se consiguen están validados científicamente por la Universidad del País Vasco y por la London School of Economics. Se consigue una reducción importante en la sobrecarga de la persona cuidadora y, por lo tanto, se evita que llegue a un punto de claudicación. Se reduce la sintomatología ansioso-depresiva de una manera bastante relevante. Aumenta la autoeficacia, es decir, la capacidad que tiene esa persona cuidadora de abordar y resolver con éxito las situaciones que se encuentran en el día a día del cuidado. Además, aumenta, digamos, la satisfacción global de esa familia con su contexto y con su situación de cuidados. Se reduce el tiempo que tienen que dedicar semanalmente a cuidar, porque resuelve más eficazmente y, por lo tanto, empleando menos tiempo, digamos que los problemas y las situaciones que se encuentran en el día a día del cuidado. Y hay un aumento general de la satisfacción con la vida y una reducción de la percepción de soledad. Como os decía antes, pues son resultados que están validados científicamente. Y desde el punto de vista del sistema, ya para terminar, esta mejora cualitativa que se produce en el bienestar de las familias provoca unos ahorros en otras partes del sistema público de atención a la dependencia, especialmente lo que tiene que ver con el uso de otro tipo de recursos como plazas de residencias de mayores, centros de día o teleasistencia. Y hasta ahí un poco telegráficamente la definición de lo que hacemos. Eskerrik asko, Félix. Eskerrik asko, Íñigo. Damos la palabra a Mercedes Villegas, de Grandes Mayores, que nos explicará el proyecto Adinkide. Bueno, antes de nada, sí, soy de Adinkide, el proyecto es Grandes Vecinos, que a veces con los nombres tenemos ahí pues, cierta confusión. Perdón, no pasa nada, ahora lo explicamos. Adinkide tiene varios programas, uno es Grandes Vecinos y es el programa con el que arrancamos también aquí en Pasaya. Antes de nada, agradecer la invitación a Adinkide a estar aquí, no solo en esta jornada, sino en esta estrategia, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad para nosotros que aportamos esta parte del voluntariado, ¿no? Y del trabajo comunitario y de las redes vecinales. Adinkide tiene como misión prevenir y abordar la soledad de las personas mayores mediante la promoción del voluntariado, las redes vecinales y sensibilizando sobre la importancia de un envejecimiento digno, ¿no? En Pasaya, que aquí debería estar Blanca, que es la que está aquí a pie del cañón desarrollando todos estos programas y estos talleres que se han podido ver en el vídeo y coordinándose con todos los agentes, los objetivos que nos planteábamos para este arranque de Grandes Vecinos era sobre todo el poder reforzar el tejido vecinal y comunitario de los barrios en torno a las personas mayores y siempre desde una mirada de la autogestión y de la reciprocidad, ¿no? Tratar de ampliar la red social de las personas mayores y que se sientan realmente partícipes en la comunidad y tratar de facilitar vínculos, relaciones de confianza y relaciones significativas que tienen un impacto importante en la vida de las personas mayores y también en esos sentimientos de soledad, ¿no? En esa reducción. Y hay algún estudio que así lo indica, ¿no? Hay medición de impacto en estos programas de voluntariado, como en Bacardadeac, y ahí se ve, ¿no? Es cómo se reducen los sentimientos, la frecuencia de
la percepción de la soledad por parte de las personas mayores cuando participan y están en contacto con voluntariado y redes vecinales. Las personas mayores que participan son personas mayores de 65 años que expresan sentimientos de soledad o que no los expresan porque sabemos que es difícil a veces, pero que, bueno, que expresan que quieren seguir en contacto con otras personas de su entorno, ¿no? Que a veces muestran autonomía limitada, que no tienen un deterioro cognitivo avanzado, eso también es importante, para que puedan reconocer a la persona voluntaria, a la vecina con la que están, ¿no? y que se puedan integrar plenamente en los programas. Yo creo que en el vídeo ya se ha visto, ¿no? Algunos de los encuentros que se ha favorecido a través de grandes vecinos, y sí que ahora vamos a tratar de impulsar también no solo el programa Grandes Vecinos, que va más enfocado a la prevención de la soledad, sino también el abordaje de la soledad con el programa de acompañamiento afectivo. Son perfiles diferentes. En uno hay personas mayores de 83, 84 años con más dependencia y este programa de Grandes Vecinos aborda la prevención, la media son 70. Y los resultados, pues bueno, yo creo que está claro que se ha visto que, bueno, con estos espacios comunitarios, estos espacios de encuentro que se han generado, agradecer toda esta coordinación que se está llevando a cabo, URCO a servicios sociales, yo creo que ahí se está haciendo un trabajo muy, muy de la mano que hace, y como comentaba bien Blanca en el vídeo, el rol del voluntariado es un rol muy concreto. Y muchas veces las personas voluntarias se encuentran con muchas limitaciones. Ahí desde Adinkide formamos y acompañamos para que sepan también cuál es nuestro rol, hasta dónde llega y cómo tenemos que coordinarnos con los otros recursos que hay en el territorio y la importancia que tiene eso, ¿no? Y bueno, pues hemos realizado un montón de acciones, de talleres, del arte de tejer, yo creo que ahí tratamos de buscar cualquier excusa para que nos permita tener espacios de encuentro donde se puedan generar estos espacios de confianza. La palabra confianza también es fundamental cuando nos acercamos a las personas mayores y que luego se puedan establecer estos vínculos significativos, tanto en espacios comunitarios como luego en un terreno más individual. Eskerrik asko, Mercedes. Y el último de los proyectos que vamos a ver lo va a presentar Itziar Vergara, de Biodonostia, y es el proyecto Hágase. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero quiero daros los buenos días y agradecer la oportunidad de compartir nuestro trabajo con todos vosotros. Este proyecto Hágase lo hemos podido desarrollar gracias al interés y a la financiación de Adinberri, por lo cual también estamos terriblemente agradecidos. Lo desarrollamos en el contexto de una línea de trabajo ya de casi una década de duración en el Instituto Biodonostia dirigida al estudio del envejecimiento. Hemos podido hacer este proyecto, además gracias al apoyo de Adinberri, gracias al apoyo de la OSI Donostialdea, del personal del equipo del Centro de Salud de Pasaia y del personal de servicios sociales del Ayuntamiento de Pasaia, a quienes estoy infinitamente agradecida porque, como cualquier proyecto innovador, movernos de la silla y hacer cosas diferentes es terriblemente difícil y sin todos los que acabo de mencionar no hubiéramos hecho nada. Así que ahora ya, con todos en marcha y en torno a esta idea, arrancamos. Nuestro proyecto se centra en el concepto de capacidad funcional, que en el fondo es tan sencillo como que el objetivo que tenemos que tener todos los sistemas de salud y sociales cuando atendemos a personas mayores, es mantenerlos funcionando en su día a día y tratarlos de mantenerlos funcionando tal y como ellos y ellas quieren funcionar. Esto que parece una obviedad no es tan sencillo, al menos para nosotros, para los profesionales sanitarios, porque aunque todos tenemos esta idea en nuestra cabeza, lo cierto es que tenemos montada nuestra manera de trabajar, nuestra formación como profesionales sanitarios, incluso el modo en el que se nos evalúa, en torno a enfermedades. Nosotros somos muy buenos preveniendo, tratando y rehabilitando las consecuencias de las enfermedades, y es así como funcionamos. Para las personas mayores,
el abordar su atención basado en este esquema que tenemos tan sumamente interiorizado genera algunos problemas y no siempre constituye el mejor ejemplo de la manera de hacer las cosas. Por lo tanto, nos asomamos al concepto de capacidad funcional como eje de la atención que queremos prestar a las personas mayores. Esta idea no es nuestra, la defiende, entre otros, la Organización Mundial de la Salud, que propone que definamos la capacidad funcional como el eje de atención a las personas mayores. Es un concepto complejo que desde Osakidecha hemos empezado a abordar. Tenemos un plan de atención al mayor que contempla esta idea de la capacidad funcional como eje, pero es cierto que su incorporación no es fácil porque todos venimos formados pensando no tanto en capacidad funcional sino en otras cosas, y romper esta manera de funcionar no es sencilla entre nosotros. Entonces, ¿a quién va dirigido nuestro programa? La capacidad funcional está en todas las personas a lo largo de la vida, se va modificando a lo largo de la vida, pero por empezar por un grupo, nos dirigimos a las personas mayores frágiles, que son personas que son autónomas todavía, pero terriblemente vulnerables, y cualquier pequeña cosa puede hacer que se vuelvan autónomas. Empezamos a trabajar con este grupo de personas porque los factores que hacen que funcionen o no funcionen y las intervenciones que podemos hacer para mantenerlos funcionando son especiales, diferentes, y decidimos empezar por ahí. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, para empezar por ahí, lo que hicimos fue, gracias al equipo de atención primaria del Centro de Salud de Pasaya, San Pedro, identificamos un grupo de personas mayores a las que de forma exhaustiva valoramos cuál era su situación de funcionalidad y los factores que la determinaban. Y con eso encontramos un montón de resultados que nos darían para mucho, pero quiero destacar algunos. En lo que tiene que ver más con la salud, por ejemplo, nos encontramos con que el dolor es muy frecuente en este grupo de gente y no lo terminamos de controlar bien. Encontramos que muchas personas tienen situaciones de polifarmacia, toman demasiados fármacos o tienen pequeños deterioros cognitivos que todavía no han sido identificados. Pero en otros ámbitos de la función también veíamos que tienen grandes dificultades para, por ejemplo, comer correctamente, entre otras cosas porque les cuesta planificar, comprar y cocinar, y también porque tienen la boca, por ejemplo, con frecuencia en muy mal estado. Para dar respuesta a esas necesidades, como veis, nos encontrábamos con unos sistemas de salud y unos sistemas sociales haciendo un trabajo extraordinario, pero muy tensionado, porque es verdad que lo que venimos haciendo ya ocupa mucho tiempo y ocupa todos nuestros recursos, y como veis, encontramos necesidades que necesitan un nuevo tipo de respuestas. En mi opinión, difícilmente podemos abordar estas necesidades del grupo de los sujetos frágiles, que en según qué edad pueden constituir hasta un 25% de la población, no las podemos abordar con una metodología de casos individuales, sino que necesitamos desarrollar otro tipo de modelos de atención, otro tipo de modelos de redes de servicios que nos permitan dar respuesta a estas necesidades, que además están atravesadas por dos ejes de desigualdad que hay que tener en cuenta, como son el género y las desigualdades socioeconómicas. Por lo tanto, el reto es grande, los siguientes pasos a dar son eso, pensar qué modelo nos permite dar respuesta a todo esto de una manera sostenible y participada por las personas que van a recibir estos servicios. Gracias. Y me he ido un poco. Bueno. Eskerrik asko, guztioi. Han salido muchas palabras, yo creo que muchos conceptos en las intervenciones de todas, ¿no? Ha salido gestora de casos, flexibilización de procedimientos, prevención, acompañamiento, comunidad, capacitación, reciprocidad, autocuidado, vínculos, capacidad funcional. Y metiendo todo esto en este puchero que estamos cocinando, ¿no? ¿Cómo diríais que contribuye la experimentación y estos proyectos en los que cada uno estáis trabajando, cómo contribuyen a realizar a estos ecosistemas de cuidados de los que estamos hablando ya a la mañana? Íñigo, tú mismo, ¿cómo dirías que contribuye a esto? Pues yo creo que la experimentación contribuye a lograr... No sé si no se oye, ¿no? Ya comenzado a explicar que creo que la experimentación en este tipo de laboratorios o de ecosistemas permite conseguir dos tipos de innovación que son los más difíciles de lograr, la innovación social y la innovación pública en este caso, ¿no? Mucho más difícil de conseguir que cuando estamos hablando de innovación de producto, de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? En primer lugar, y antes José Antonio lo decía, porque cuando hablamos de innovación social se produce sobre un
una red viva, comunitaria, ¿no? Y eso tiene sus implicaciones y tiene sus dificultades. Y en segundo lugar, desde un punto de vista de la innovación pública, pues porque las administraciones públicas no están diseñadas ni estructuradas para innovar, están diseñadas para otra cosa, pues para ser garantistas, para otro tipo de facetas, ¿no? Y por tanto, son dos tipos de innovación muy difíciles de conseguir y que este ecosistema que se ha tejido pues, permite, mediante la experimentación, pues, ser capaces de abordarla con unos resultados realmente muy, muy importantes, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues ha permitido que podamos dar respuesta a un problema social que no estaba resuelto y no estaba suficientemente bien atendido, como es el apoyo o la atención a las personas cuidadoras familiares, ¿no? Y además, de una manera escalable, que es algo que se ha mencionado también en alguna otra intervención, que es muy importante, es decir, se trata de hacer innovación, pues innovación que pueda ser aplicada no en un contexto reducido, como puede ser Pasaya o como pueden ser 5 o 6 localidades, sino que puedan ser innovaciones aplicables a contextos mucho más grandes, ¿no? Pues en Euskadi se valora que hay entre 70 y 80.000 familias que están cuidando a un familiar mayor dependiente en casa, pues se trata de construir algo que sea capaz de poder aplicarse a volúmenes muy masivos de situaciones, ¿no? Y luego, desde el punto de vista... Voy a pedir un poco de brevedad las respuestas para que podamos hacer interacciones todas y... Y luego, finalmente, pues un aspecto que permite que la administración pública pues, se reestructure, se organice para poder ser más preventiva, ¿no? Y anticiparse mejor a las situaciones en lugar de ser reactiva como es hasta la fecha. Gracias, Íñigo. Nerea, Íñigo hablaba de innovación pública, tú has hablado de flexibilización de procedimientos antes, ¿no? De un cambio de mirada, de un cambio de paradigma. ¿Está resultando fácil esa innovación? No. No es fácil, la verdad que ningún cambio es fácil, ¿no? Y eso, el integrar culturas, miradas diferentes, formas de hacer diferentes, pues es complicado, ¿no? Al final, pues eso, somos muchas personas, porque al final somos personas las que desarrollamos y las que estamos en los servicios, en las administraciones, en los apoyos, y bueno, pues es complicado eso, ¿no? Pero sí quería decir que experimentar, ¿no? Un poco relacionado un poco con la pregunta y desde lo que me comentas ahora, ¿no? Pues permite pues, esa libertad de poder probar otras maneras de hacer, otras maneras de entendernos, de poder descubrir caminos nuevos donde entendernos y, bueno, y experimentar, ¿no? Experimentar y sistematizar desde lo pequeño para poder trasladar luego a, pues, a otros lugares también, ¿no? Pero bueno, la libertad que da la experimentación, ¿no? El poder y aprender también de, pues, de lo que no nos ha funcionado, también de los errores, poder equivocarnos y seguir hacia adelante, todos juntos. La importancia de la sistematización desde lo pequeño es algo que también estáis haciendo con la comunidad y en esas claves, tanto Adinkide como Auscor, porque además de trabajar con el ayuntamiento tenéis establecida una colaboración mutua también desde ahí, ¿no? Que es un elemento más en esa clave, ¿no? ¿Cómo se hace eso, bueno, Mercedes, luego va Carne, o en el orden que queráis, y qué aporta eso a la parte innovadora? Hombre, yo creo que facilita muchísimo, ¿no? Yo creo que este modelo es un marco, establece un marco en el que de una manera como más natural y más, más fácil se puedan... desde Adinkide lo vemos, ¿no? En otros territorios no existe tanto este marco, no está tan desarrollado y entonces vemos que, bueno, que cuesta más, ¿no? Que en vez de dedicarnos directamente a organizar encuentros, talleres, visitas, pues tenemos que dedicarnos a lo mejor a una búsqueda o a ver con los voluntarios o si ahí detectamos temas, por ejemplo, salud mental, pues con quién, y aquí ya está, ya hay un marco en el que la coordinación... Yo creo que es fundamental para nosotros, lo comentaba antes, es clave. Y lo que sí que está claro también es que es a largo plazo, ¿no? Yo creo que ya hay eso, esa colaboración casi continua, ¿no? con Urkoa, por ejemplo, en el día a día, pero yo creo que todavía queda mucho por construir, que es un proceso lento y todo el trabajo comunitario también es un proceso muy, muy lento, pero que bueno, que aquí se van dando importantes pasos, ¿no? La carne. Bueno, hori se esango nuke, ¿está? Ekosistema horrek aukera ematen digu,
bai, adinikoen diversidade ezberdin horri erantzuteko, ez da? Bertan partean hartzen dugun proiektu ezberdinak elkarrezagutu, komunitatean murgildu eta adinekoak dituen premioiei erantzutea, ez da? Eta garrantzitsua, bai, bideoan ikusi den bezala, ez? Egia esan, zer gehiago esango dugu bideoan azaldu dana baino, ez? Ba, elkarlana eta komunitateak ematen ditun aukera horiek adinekoa, bai, gertutasunez komunitaterako, bai, gertutasun eta hurbiltze lan horiek egitea, ba, importantea da, eta hortarako, ba, elkarrezagutu, elkarrekin konfiantzazko erlazio bat, proiektuen artean konfiantzazko erlazio bat eraiki, eta nola ez, ba, erakunde publiko, oinarrizko gizarte zerbitzu, bigarren mailako gizarte zerbitzu, eta bueno, osasun arloko sistemekin, ba, elkarlan bat egin behar dugu, sarelan bat egin behar dugu, ez da? Gero hori ebaluatu, horren inguruan hausnartu, sistematizatu, eta bueno, beste kontestu batzuetara, egokituz, noski, ba, eraman alizateko. Itziar, finalmente, dirías que el ecosistema es una palanca de ayuda para esos retos que tú nos mencionabas, para ir transitando hacia esa lógica de construcción de la capacidad funcional de la que nos hablabas? Yo creo que sin duda, el generar espacios como este en el que contamos con la voluntad de todas las instituciones que formamos parte del ecosistema, con oportunidades que sirven de gatillo para la investigación o la innovación, en mi opinión, es una estrategia muy interesante para hacer esto que es tan difícil, en el sentido, con lo que tiene que ver con la investigación, con ser capaz de profundizar en estos temas que estamos abordando, que no son obviedades. Por ejemplo, necesitamos saber mucho más sobre cuáles son los factores que hacen que las personas limiten su capacidad funcional y necesitamos saber mucho más sobre cómo intervenir para modificar eso. Parecen obviedades, pero no lo son. Y por otra parte, la capacidad que nos da la innovación de, como ya lo habéis mencionado vosotras, romper barreras y romper maneras de hacer. Y eso es algo terriblemente complicado que un ecosistema precisamente facilita. Así que sí, creo que es una gran oportunidad, como se ha mencionado también antes, para todos. Eskerrik asko guztioi, bai inguru hontan parte hartzeagatik eta batez ere egiten ari zeraten lanagatik. Eskerrik asko. Aurrera goaz, nik uste esperientzia, hitz eta klabe garrantzitsu asko entzun ditugula, eta entzuten jarraituko dugula orain ere. Hasieran esan dugu Pasaiako esperientzian oinarritu gera orain arte, baina beste udalerri batzuk ere ari dira esperientziak martxan jartzen, ari dira esperientzia batzuk lantzen. Eta horiek entzungo ditugu segidan. Eta horretarako ongietorria eman nahiko nieke Eneko Goiari, Donostiako alkatea, Agurtzanez Solaberrietari, Usurbilko alkatea, Xavier Lertxundiri, Hernaniko alkatea, Mikel Arregiri, Zestoako alkatea, Leire Goenagari, Azpeitiako gizarte zerbitzuetako zinegotzia, eta Jon Lukiri, Urretxuko alkatea. Mesedez? Ba, nik uste, zu albo baten, Agurtzane, etxe bestean. Eta gero, hitz egiteko ordenaren arabera, Xavier, Mikel, zu, a ber, bai, Mikel, Leire, eta Jon. Momentutxo bat itxengo dugu, mikrofonoko logistikak bukatzen ditugun bitartean. Listo. Oso ondo, eskerrik asko, ongi etorri guztiok. Eta Eneko, zurekin hasiko gera, zer eta nola lantzen ari zarete Donostian?
Eskerrik asko egunon guztioi. Ni gaurkoan nator iraupen luzeko zaintzei buruz hitz egitea eta bereziki etxez etxeko laguntza zerbitzua indartzeko proiektuaren berri ematera. Hortan ari gara lanean Donostian eta saiatuko naiz markatutako denboraren barruan egiten baino ez da erresa izango. Lehen hurbilketa batetan edo laburpen batean azalduko ditut Donostiako datuak, gero jarraituko dut, nolakoa izatea nahi dugun etxez etxeko laguntza hori definitzen, eta zertan datzan landu dugun proiektu hau, zeintzuk diran helburuak, eta zein dan daukagun aurreikuspena proiektu hau garatzerako orduan. Datuak zertzea batean ematearren, Donostiak 188.000 biztanle dauzka, 46.520, 65.5-tik gora eta 85.5-tik gora 8.350. Eta hor dauzkazute horietatik zenbaitek jasotzen duten etxez etxeko laguntza zerbitzua. 65.5-tik gorakoak 100.92, 85.5-tik gorakoak 100.12. Eta zenbateko kostua daukan horrek eta bakoitzak zenbat ordaintzen duen administrazioak eta erabiltzaileak. Esan beharra dago, Gipuzkoarekin alderatuta, gutxi gora bera, bikoitza dela Donostian etxez etxeko laguntza zerbitzuaren portzentai hori euneko dago hori. Baita ere, seguru aski, hemen ikusiko ditugun indize hauetan, gu Gipuzkoarekin alderatuta gorago gaude. Esan ez zartze indizea, eta hori horiek dira, hain zuzen indikadore ezberdinak, Donostian Gipuzkoa baino areago dihoazte. Orduan, ni guztet gizarte zerbitzuen arloan gizarte eraldaketa baten atarian gaude da, eta guztiok hitz egiten dugu da kontzeptu berdinetaz, eta hemen aurretik egon direnek ere hitz egin dute horretaz, ez? Luzaroago bizi gera, eta nahi dugu landu norberanako eren egoeratara egokitutako arreta zerbitzu bat, eta etxean bizi nahi dugu. Hau da, erresidentzien modelo hori, ondo dago, baino, helburua bihurtu da etxean bizitzea aldik eta luzaroen. Eta horrek ekartzen gaitu etxez etxeko laguntza edo etxeko zaintza hori indartzeko proiektu hau lantzera. Hain zuzen ere, egiten deguna da edo saiatzen gerana da zaintzaren ikuspegi zabalago bat hartzen. Eta horretan, arreta pertsona da, norbanakoaren beharretan nahiak aintzat hartu, eguneroko laguntza gehi osasun zaintza etxean jasotzeko aukera eskaintzea, eta hori oso importantea da, eta uste dugu guztiok bat etorriko gare da horretan. Menpekotasuna eta instituzionalizazioa adik eta gehien atzeratu, hau da etxean adik eta denbora gehien mantendua izatea, eta ikuspegi komunitarioa ere txertatzea. Parte hartze soziala sustatu eta isolamentua ekidin. Guzti horiek dira, nolabait esateko, zaintzari begira daukagun ikuspegi oso edo orokor hori edo horretan egin nahi dugu lan, ez? Eta zergaitik hartu dugu horretan lan egiteko etxez etxeko laguntza, ez? Donostiako kasuan behintzat zenbakiak horiek direlako. Laurehun pertsona profesional dauzkagu horretara zuzenduak edo horretan lanean, 2000 familiatik gora dauzkagu etxez etxeko laguntza hori jasotzen dutenak, eta uste dugu bide horretatik lan egin dezakegu da helburu horiek lortze aldera. Eta bukaerara joango naiz, banekien denboraz gaizki ibiliko nintze da, zehazteko zertan arituko garen proiektu honen arabera 2022 eta 2023 urteetan zehar. Lehenik eta behin, proiektuak daukan helburua izango ditzateke langileak trebatu. Eta nahi ditugu, etxez etxeko laguntza eskaintzen duten langileak zentroan jarri proiektu honetan. Beraiek gakoa baitira, hain zuzen ere, nahi dugu nahi dortze aldera. Eta hor formakuntza sustatu nahi dugu. 40 profesionalekin arituko gera eta 40 etxeetan saiatuko gera proiektu pilotoa aurrera eramaten. Bigarrena izango ditzateke
zainketa pertsona da eta etxeko zainketaz gain, gaitasun kognitibo, egoera emozional eta osasun fisikoari lotutako zaintza txertatzea ere, osasun sistemarekin batera. Hirugarrenik, gizarte isolamentuari aurre egiteko integrazio komunitarioa eta gizarte parte hartzea sustatuko dugu, gizarte eragilekin batera. Bosgarrenik, o bestetik, eskuartze preventiboa zein asistentzia da hobetzeko baliagarriak diren teknologiak ere txertatu nahi ditugu. Bosgarrenik, epe luzeko zaintza eredu berritzailea ezartzeko aukerak eta egingo dugu, zein 40ekin egingo dugun aukeratuko dugu. Eta 2022 eta 2023 urteetan zehar jarriko dugu hau abian. Eta helburua da, hau amaitu ondoren, badorazio bat egitea eta ikustea ea hau edatu dezakegun etxez etxeko laguntza sistema osora. Bueno, hoiek dira aurrekontuak eta datuak, eta denbora gainditu dudanez, isildu egingo naiz. Eskerrik asko. Agurtzane, jakin badakitu zurbilen ere ari zeatela zaintza ekosistema baten eraikuntzan. Nahi dezunean. Mi esker, Felix. Bueno, askotan azpimarratu izan da COVID-ak osasun krisi latzara egiteaz gainera sistema bera biluztu duela. Izan ere gaitzak ni uste gu guztion hauskortasuna ekarri duela begien aurrera, ekarri guztiok ere zaurgarria garela, eta batez ere ba, zaintzak ze beharrezkoa diren bizitzaren sostengurako, ez? Baina esango nuke ere gaitzak eta pandemia honek are gehiago zokoratu ditula adineko pertsonak edo zaintza behar duten pertsonak, izan ere, manik esango nuke tratatu ditugulako denak ahul eta menpeko bailiran, zer nahi duten eta ze behar duten gauza esateko gai ez balira bezala, eta guk aldiz argi dugu, babes gehigarria behar izatea gure bizitzaren etapa zehatz batean, ez duela esan nahi babesgabe diren geheranik edota erabaki ezin degunik. Ez? Eta ni ustet, bueno, 21. mendeko gizarte honek, ez dut jarri, gizarte honek duen erronka nagusietako badela zaintza, eta beraz horretarako eta ezinbestean ba, politika publiko ausartak eta politika publiko feminista ausartak behar ditugula zaintza publiko komunitario berri baterantzko bideak egiten hasteko, eta bide horretan hain zuzen guk Usurbilen eta Usurbildik gure aletxoa jarri nahi dugu, eta hain zuzen ere bokazio horrekin jarri genuen martxan, bai, zaintza ekosistema berri bat eraikitzeko parte hartze prozesu bat, eta horretarako ez estrategia oso bat diseinatuz. Ez? Hor, esaten den bezala, estrategia horrek iraupen luzeko zaintzen sostengarritasuna bermatuko duen tokiko ekosistema bat eratzea du helburu, Usurbilen lurralderatua, Usurbilen errotua, oinarri komunitarioa izango duena, eta hemen behin eta berriz esan den bezala, personaren nahiak eta desioak ba, erdigunean jartzeko bokazioa duena. Ez? Eta horrek ezinbestean eramate gaitu etxeetara begira jartzea, edo etxeetara ez bada, etxeetan bezalako ekipamenduetara. Ez? Eta horretan, pues, esan nahi dut, eta ekosistema honen baitan, jadanik baditugula martxan bi ekipamendu, alde batetik Usurbilgo udala, Txirikorda, belaunaldi arteko etxe bizitza komunitarioa eraikitzen ari da, eta baita ere Matiak gure herrian eraikitzen ari den ikerkuntzen eta zaintzadunen auzune berritzailea. Eta hemen esan da bezala, zergaiti gauden etxetara begira, ba zaintza behar duten personen gehiengoak esaten duelako zaintza behar izan da ere bere etxean bizitzen jarraitu nahi duela eta bere etxean zaindua izan nahi duela, ez? Eta beraz hori balimada gure herrikiden nahia gure buruari hori galdetu dugu, diogu, ez zer egin dezakegun horretarako eta zer tresna eskaini behar dugu horretarako. Eta hain zuzen ere galdera hori egin modu kolektiboan erantzuten ari gau Usurbilen, beti gora eraikitako ekosistema bat izan behar zuela argi izan degulako hasieratik, eta erakundea, sektoreak eta komunitateak elkarrekin eraikitako izan behar zuelako, eta premisa horretatik heldu genion parte hartze prozesu zabal bat martxan jartzari. Esan behar dut ere, zaintzari hasieratik begirada integral batetik begiratu diogula, eta gai izan gehala ba, zaintzaren erpin begirada ertz guztiak barne biltzen ditun parte hartze prozesu bat martxan jartzea, ez? Izan ere, bueno, ba, hor parte hartzen ari direlako, bai zaintza eskaintzen duten enpresetako ordezkariak, bai zaintza langile profesionalak,
bai, senideak, nolabait beraien menpe zaintza behar duen personaren badutenak, zaintza behar duten personak, ne uste, beraien gatik hitz egiten degula une oro, eta haiei gutxietan edo gutxiegi ematen diegulako hitza, komunidadea, mugimendu feminista, eta baita ere, ba, erakundetako ordezkariak. Demora amaitzen naizei, baino, bi minutu gehiago eskatuko eskizut. Vale. Bat bai eta bigarren bai. Vale. Esan nahi du zer egin dugun orain arte, bueno, pues orain arte prozesu honen lehen fasea deitu dioguna amaitu berri dugu, bueno, junda, zera. Horretan lehen esandako begirada guzti horiek ordezkatutak egon den talde motor bat egon da lanean, eta talde horretan gure buruari justu hoxe galetu diogunez, zer den zaintza, usurbilen nola zainduak izan nahi dugun eta nola zaindu nahiko genuken, eta horretarako hain zuzen ere ze sare, ze zaintza sare, ze ekosistema eratu behar dugun horren bueltan, eta hori irudikatzera iritsi gea, ez? Eta beraz, orain, momentu honetan, bigarren fase batera sartzera goaz, eta bigarren fase honetan hain zuzen ere, gaur egungo eredua zertan, ekosistema hori oinarri gaur egungo eredua zertan eraldatu behar dugun zehaztera goaz, baita ere eraldaketa hori martxan jartzeko edo eraldaketa hori implementatzeko bide horria ere zehaztera goaz. Bistanda zereginak asko direla, eraldatu beharrekoa asko dela eta eraldaketa ba, modu gradualean edo pixkanaka egin behar degula, eta horregatik guk lau lehentasunezko eremu kokatu ditugu. Bat, etxetara begira gauden honetan, enekok esan duen bezala, etxez etxeko zerbitzuaren eraldaketa dagakoa, eta hain zuzen ere bueno, proposamen berritu bat osatzea da 2022. Urteari jarri diogune helburu nagusietako bat, gizarte zerbitzuak ere aldatzea, nola baite benetan, zaintza eredu berri bat, persona ardaz duen arreta eredu bat eskaini nahi badegu, eta ikuspegi ekosistemiko batean jardu nahi badegu zaintzak ematen, horrek eskatzen du ere gure oinarrizko gizarte zerbitzuen trebakuntza, formazioa eta hortan lanketa egin nahi dugu. Zaintza komunitarioa zehazki ere zer den zehaztu nahi dugu, horren gaineko proposamen zehatz bat landu eta egituratu nahiko genuke, eta hiru, ebaluazioa. Egin dugun eta egiten ari garen prozesu osoaren eta eraldaketaren ebaluazioa egin nahi dugu. Ulertuz ebaluazioa askotan irizpide ekonomikoen arabera egiten ditugu ebaluazioak, baina kasu honetan ulertzen dugu zaintza behar duten personak edota zaintzen ari diren personetan eraldaketa honetan nola eragingo dien eta beraien ongizatean nola eragingo duen ebaluatu nahi dugu ikusteko bide honetik goazen edo ez, eta benetan eraldaketa hau sustraituko bada edo ez. Eta amaitzeko esan, hauek dira 2022 erronkak, 2023an, hortikan sortutako proposamenetan, baia da, ba, urrats sendoak ematen hasteko. Eskerrik asko, agurtzen, iritsi zea. Eta hitza emango diogu hain, Xabierri, Hernanin, nola enfokatzen ari zeaten kontatzeko. Eskerrik asko. Egunon denei, hor ez daukagu ikusteko aukerik, baina egun omen aberratzekoan ikusteko aukera badeun. Bueno, auzo zaintza Hernanin jarri dugun sare publiko komunitarioaren berri edo ematean ator, hor ikuste dugun bezala. Auzo zaintzak nolabait ere bi zutabe dauzka edo bi publiko objektibo dauzka, batetik adineko pertsonak eta bestetik zaintzara dedikatzen dian emakumeak. Bai? Lehenengo zutabeai eutxita, zaintzara dedikatzen dian pertsonei eutxita, esango nuke auzo zaintzak nahi dula bakardade ez hautatu horri aurre egin. Bai? Badaude adineko pertsona bakardadean bizirenak, batzuk hautatu dutenak eta beste batzuk ez. Bai? Orduan, horri aurre egiteko, hiru nolabait mugarri edo jarriko genituzke, batetik detekzioa egongo litzatekena, bestetik esku hartze sozioedukatibo bat, eta hirugarrenetik inklusio komunitarioa. Detekzioari dagokionez, erraminta teknologiko batekin ari gara lanean, GIS dana, zeinak errolda desberdinak eguneratuak, momenturo eguneratuak eukitza albidetzen digun, eta zerbitzu sozialetako gizarte langileek finkatutako irizpide batzun arabera, zaurgarrienak izan daitezken pertsona kandidatu batzun datuak ematen dizkigu, eta hori geolokalizatzen ditugu auzoetan. Bai? Udala beraiekin harremanetan jartzen da, eta proposatuko dio auzo zaintza programa hau existitzen dela. Zer da proposatuko diona?
eskuartze sozio ezitzaile bat jartzia. Adibide batekin ondo ulertzen da, eta hemen zerbitzu sozialetako munduko jendea gaudenez, orain arte adingabe eta familiekin egin izan diren eskuartzeak, nolabait ere adinekoetara pasatzea. Argi genukan izan bertzula zerbitzu gehigarri bat etxezetxeko laguntza zerbitzuari, eta hasiera eta bukaera bat izan behartzula. Bai, ordun, zerbitzu sozio ezitzailea martxan jarriko da, baldin eta pertsona honek onartzen balin badu, eta bide lagun figura batek lagunduko dio inklusio sozialerako bidean. Badago adinekoen perfil bat izan daiteke ondo ulertzeko bizitza osoan lanera edo zain, familiaren zainketara dedikatu dana, eta familia hori galdu duenean konturatu dela bizitza sozialik ez daukala, ez dakila egiten, gustatuko litzaiokela, baino ez dala atrebitzen egitera, ez? Baino bide lagun bat eukiko balu egiteko egingo luke. Bai, orduan bide lagun hauek izango dira zaintzara dedikatzen dien emakumeak, Hernanin sortu den Maitelan kooperatibako emakumeak izango dira bide lagun izango direnak beraiekin, inklusio komunitariorako pauso hori ematen lagunduko dienak eta ben helburuak plan individualizatu bat izango dulako bakoitzak, ben helburuak betetzat jotzen dianean emakume hauek, bide lagun hauek atera egingo dira. Bai, horrekin lotuta auzozain figura ere ikusten dugu eta hor ikusten da auzozainak app bat diseinatzen nahi gea eta hori adibide batekin ondo ulertzen da, ez? Auzo bateko dendari bat auzozain bada. Ez? Askotan jende heldu bat dendeara joeten da eta dendari hau konturatzen da pertsona hori okerrago ikusten dunean pertsona hori bost egunetan ez dala etorri eta kezka hori sortzen zaio. Baina askotan kezka hori adierazteko biderik ez dauka edo ez da atrebitzen. Ba, honekin egiten duguna da erraminta bat jarri, app bat, nun kezka hori adierazi ahal izango duen eta informazio hori zerbitzu sozialetara iritsiko dan. Hau ere berdin, pertsona bat batek parte hartzen den baldin badu programa honetan, galdetuko zaio auzozainek izan nahi duen eta zen gustatuko litzaioken bere auzozaina izatea gero udala pertsona horrekin harremanetan jartzeko. Eta kontrako bidean ere, kaptazio kanpaina bat zenek izan nahi duen auzozain eta udalak nolabaiteko konexio horiek egiteko. Eta hirugarren aspektu izango litzateke inklusio komunitarioarena. Hemen ere agente komunitarioek prestatu behar dute nahi balin baditugu adineko pertsonak salto hori ematea, beraiek ere agente aktibo izan daitezen eta egon daitezen pertsonaiek hartzeko. Zentratuko naiz bidelagun figura hortan, bidelagun figura hortan esan dugu auzo zaintzak bi hildo zeuzkala, adineko pertsonak eta zaintzara dedikatzen dian pertsonak. Importantea dago ere, ze bidelagunak esan bezala, Hernanin sortu den irabazi asmoi gabeko kooperatiba bateko kideak izango dira. Dia, zaintzara dedikatzen diren emakumeak, migratuak, eta honek laguntzen diena beraiei, beraien egoera administratiboa erregulatu, nolabaiteko estabilidade laboral bat izan, eta honek ere itinerario, inserzio laboralareko itinerario bat eukitza lagunduko die, bere lan jardunaren 15% formaziora dedikatuko baita. Honek etorkizun batean beraien aukera laboralak handituko ditulako. Zergatik, eta gaur ustez hitz hau asko errepikatura da, duintasuna, Pasaiako alkateak hasieran aurkezpenean esan du, ez? Bizitza bizitza da duinadan bitartean. Bai, adineko pertsonentzat, baina ez gaitezen aztu zaintza lanetan dabiltzan emakume horietaz ere. Eta horiek bizitza nahi balin badugu lanbaldintza duinak eta ondorioz bizitza duinak beharko dituzte, ez? Helburu nagusiak horiek lirateke. Eta zertarako esan deguna, adinekon bakardade zautatuari aurre egiteko, zaintza esparruan dabiltzan emakumen lanbaldintzetan eragiteko, eta hirugarren bat ere komunitatearen parte hartze aktibo bat ere sustatzeko, ez? Ze faseetan gaude, garapen fase desberdinak pasa ditugu, hilabete luzez hau diseinatzen egon geha, nola baitere lortu deu lurreratzea, eta orain bi eta hirugarren fase artean gaude, aurkezpenak egiten nahi geha, baina pilotaje bat hasi dugu Hernaniko hiru auzotan, eta ja dozena bat inguru esku hartzerekin edo harremanetan, edo ja hasi geha kasurekin harremanetan hasi geha. Irutzen zaigu dela, zerbait berritzailea, aigala harritxoa jartzen zerbait eraikitzeko, baina etorkizuna beirako lako proiektuak beharrezko aldiala. Eskerrik asko, Donostiatik Usurbilera, Usurbildik Hernanira, eta Azpeitira iritsi horretik Zestoara. Pasako gera. Mikel, zure da hitza. Bai, bueno. Entzuten da?
Ahí está. Bueno, egun onde noite, eskerrik asko, konbidatzeagatik, bueno, hemengo seniari txikiena gea, herri txikia. Zestoa, Gipuzkoako 88 herritatik 36garrena horrek esan nahi du herri txikia izanagatik, ba Gipuzkoan zama demografikoa hondirik izan gabe ere herririk gehienak herri txikia gehala. Orduan, bueno, definitzeko zer dan, bueno, hemen gauza asko aipatu dian, norabide berdinean, ba azkenean zestoan daukagun egitasmoa, ba adinekoen zaintza komunitario bat sortzearena da. Batez ere, ba, adinak sortutako zaurgarritasunari aurre egiteko, ezta. Horra aipatu behar da, eta azpimarratzekoa da, egitasmo betzela sortu besterik gabe, ba, udalak iniziatiba hartu zulako, edo soilik udalak eskuartean zeukan ekimenagatik. Justu pandemia aurretik, adinekoen maila sortu, eta adinekoen maila hortan, ba, udal ordezkari ez gain, ba, bertako eragiletzak ere parte hartu zuen, zestoan bi egoitza dauzkagu, egoitza horietako bat, San Juan egoitza udalarekin harreman zuzena dauka, hortik aparte ba, bueno, ba, jubilatuen elkartea dago eta gero ba, sortu zaigu ba, bueno, perfila hau da ba, 60 urte edo jubilatu gazteak nola julertzeko ba, alako elkarte bat sortu dute, pixka bat, ba, bueno, gu nola zainduak izan nahi dugu gure herrian. Ez? Orduan, hor, elkarte bat sortu da, iruzeta elkartea, eta orduan esan behar da baita ere, ba, zestoan, ba, eragilitza oso aberatza daukagula, eta horrek ba, ondori estatu dula, ba, ba, adinikoen mai hortako ausnarketa baten ondorioz, egitasmo hau sortzea. Ezta? Orduan, bueno, zergaitetan sartuta, zestoa, a ber, zestoa gea zan, Gipuzkoako naiz biztanle gutxi izan, 2008an biztanle, Gipuzkoako herririk dispersatuenetakoa gea, erregunen nagusian erdiak pasatxo bizia, baina gainuntzeko biztanle guztiak auzoetan bizidia, behatzi auzo ditugu, ia 300 baserri habitatu ditugu, horrek esan nahi duen guztiakin, eta gero, bueno, datu batzuk botatze aldera, ba, egia da, ez da, zestoako kasua bakarrik, baina bai, gauza hauek pixkat guk estadistikoki ere prospektiba batzuk egina ditugu, eta agertzen dian zifrak benetan, ba, ba ez dakit ez, hola, sinpleki izan da, oso, oso brutalak dira. Esan nahi, ba, zestoa baten, ba, gaur da eguna, adineko 164 persona bakarrik bizianak, eta, bueno, prospektiba bat eginez, 2035ean, 164 persona hauek, ba, 250 persona izatea pasako dira. Bestetik, zestoa bezalako herri txiki batean, adineko persona bat 528 bizikidetza unitatetan dago. Prospektiba eginda, 2025ean barkatu, aurkituko geha, 766 familietan ba, adineko persona bat izango dela. Eta, 75 urtetik gorako personak 1000 izango dira, horrek esan nahi duen guztiakin. Orduan, ba, ezinbestekoa da, ba, honi aurre egitea eta aurre egiteko ba, ba, sistema komunitario bat antolatzear gaude. Izan ere, lehen esan duten bezala, bueno, batez ere landa eremuko herri bat izan da, belaunaldi berriak, lehen sektorean eskualdaketarik ez dagoelako, ba, landagunetatik eta baserrietatik kan, ba, bueno, eremu urbano handietara joan dira, eta momentu honetan, ba, ba, esan dut, herri dispersatua izan da, adineko asko dauzkagu baserrietan bakarrik. Eta hor, ba, egia esan, udala ez da iristen, esan nahi dut, ba, ba, radarretik kanpo nolabait horre esaten den bezala, jende asko daukagu eta orduan ezinbestean ba, nolabait zaurgarritasunak, hau da, adinak eragindako zaurgarritasuna bakardare lotuta eta bakardadeak dituen ondorio fisiko eta psikologikoa kontutan hartuta ezinbestean jarraipena egitea da helburua, ezta? Hau da, udalak nolabait, lehen esan dugun sistema horren bitartez, herrian hautatu gabeko bakardadean dauden adineko guztien jarraipena egite ezinbestekoa da. Eta hortarako ezinbesteko da baita ere sistema publiko komunitario bat herrian antolatzea. Eta hor esan behar da herri txikiek badaukagula indargune bat, azkenean guri bezalako herri txiki batean kalean gurutzatzen geanean denok agurtzen gea, denok ezagutzen gea, eta hoa indikan ere, ba, bueno, pues, auzolan figura hori, naiz eta gure gizarte moderno hontan, ba, ba, gauza batzu galtzen egean, ba, oindik hor daukagu. Orduan, ba, azkenean, kontzeptualizazio batean da, auzolan ikuspegi hori, auzo zaintza ikuspegira pasatzea. Momentu hontan, egoera, da, bueno, guk diagnostiko kuantitatibo bat ja, egina daukagu, diagnostiko horren arabera ja, herriko esan dezagun zaurgarritasunaren mapa eginda dago, eta orain momentu honetan, ba, diagnostiko kualitatibo bat egiten ari gean. Diagnostiko kualitatibo horren ondorioa, pixka bat izango litzake, bueno, benetan egoera hortan dauden
zenbat persona dauden prest zainduak izatea, hautatu gabeko bakarrean daudenak, eta gero bestetik ere, ba, eremu komunitarioan, borondatezko eremu hortan, zenbat personek izan nahi duten auzo zain. Orduan, momentu honetan, hortan gaude eta urrengo urratsaia izango litzateke, ja, aktibazio komunitarioa. Hori eginda gero, ba, gure helburua izango litzateke, momentu honetan, bakarrik bizi diren adineko guztien jarraipena egitea. Eta gero, jakina, ba, honek eskatzen du baita ere, ba, orain arte guk zestoan zerbitzuen kudeak eta zuzena daukagu, etxebizitzako zerbitzua udalak zuzenean kudeatzen du, gero hitzarmen bat daukagu baita ere San Juan egoitzarekin, non eguneko zentroa egoitza, orduan kontua da, ba, lehen beharretatik azken beharretara arteko sistema guzti hori, sistema integral bihurtzea eta nolabait elkar koordinatua izatea. Orduan apur bat, pixka bat denbora joan zait, beste handa juzela, apur bat, ba, gure helburu hori da, momentu honetan hortan gaude, eta bueno, pixka bat emaitza guztiak egin, eta bueno, beste guztiak bezala, ilusio guztiakin uste dugulako, ba, personen ongizatean, bueno, ba, eragin baikor eta positiboa daukalako. Eskarrik asko, Mikel, oain bai, zestoa pasata, Azpeitira, iriste gea, Leire, zura da hitz. Bai, egunon, eskarrik asko, Felix. Bueno, gaur hemen berez Nagore Alkorteak egon bertzun alkateak, baina bueno, ba, arazo batzuk izan ditut ezin izan du etorri, beraz ba, bueno, saiatuko naiz alik eta ondoen azaltzen. Gaurko bueno, tarte honetan saiatuko naiz azaltzen urtarrilean martxan jarri genuen programa berri bat aurkeztuko dut, baina bai programa hori pixkat kokatuko dut, ez, nundik sortu zen eta nola sortu den programa horren beharra, azkenean esperimentua da, baina bueno. Bueno, hasiko naiz, bueno, Azpeitin guk eguneukan 2019-2020 urteetan SIS dokumentazio eta ikerketa zentroak egin azterketa bat egin genuen, ba, bagenuelako kezka bat, baz, biztanleriaren zahartzea zetorrelako, ia geneuzkan zerbitzu eta baliabideekin erantzuteko gai izango ote ginen hemendik, ba, 10 urtera adibidez. Orduan ikerketa bat egin genuen, Joseba Zalakain eta bere lankideekin, eta ikerketa horretan alde batetik egin zen bilakaera demografikoaren aurrikuspen bat, eta gero bilakaera demografiko horrekin izango genuen biztanleriaren arabera, ia gai, ze zerbitzu eta ze baliabide gehiago beharko genituen. Ikerketa horretatik, ba, bueno, espero genituen datuak atera ziren, ba, populazio osoa 107,5 haziko baldin bada 10 urteetan, 75 urtetik gorakoak aldiz, ba, 108 haziko dira, eta 80 urtetik gorakoak 140 haziko daia populazioan. Beraz, biztanleriaren zahartzea, ba, nabaria da, eta batez ere 80 urtetik gorakoetan. Horrek dakarren guztiarekin, ez, ba, mendekotasuna esaterako, ba, 2020an, 622 pertsona baldin bagenituen, ba, aurreikusten da 2031an, ba, tasa hori asko igoko dela, eta 80 urtetik gorakoetan 118 igoera bat izango dela. Egia da hor, kontutan hartu behar direnak, ba, ez, oren menpekotasunera iristen den adina, ba, bai atzeratzen ari dela, hor segun eta ze politika preventibo garatzen ditugun ere, ba, eragina izan dezakeela portzentai horretan, eta hori da, ez, gure erronka handietako bat. Eta beste datu esanguratsu bat, atera zana izan zen, 2011 urtean, 65 urtetik gorako herritarren 117 inguru bakarri biziko zirela. Eta 80 urtetik gorakoetan, hor are eta gehiago. Eta hor kontutan hartzen baldin badugu zaintza informala edo familiakoen zaintza den jetxiera bat egongo dela, ba, familia txikiagoa direlako, emakumeak etxetik kanpo ari direlako lanean, arrazoi ezberdinatik, ba, lehen aipatu du norbaitu, ez, 180 de menpekoen 180 familiak zaintzen du momentu honetan, ba, benez, portzentai hori ere asko jetxiko zen. Orduan ikusten genituen datu hauetatik, gero horren SIS-ekin egin genituen, ba, bueno, eredu desberdinak aztertu ziren, segun ze politika bultzatzen diren, politika instituzionala izan, edo ez, ba, beharrak, ba, desberdinak zirelako, eta ikerketa horretatik, ba, emaitza asko atera ziren. Emaitza horiei helduta, ba, bai, ja, behar batzuk detektatzen genituenak urgentziazkoak zirenak, eta horietakoa zen, herrian geneukan zarren egoitzak, ba, plazako puru gehiago beharko zituela, bai gaur eta bai hemendikan etorkizunera ere.
Horri helduta, hasi ginen lanean, bueno, nola ez, Gipuzkoako foru aldundiarekin harremanetan jarri ginen, diagnostikoa konpartitu genuen, diagnostiko horretatik abiatu eta jarduera protokolo bat sinatu genuen 2020 urteko abenduan, eta gero ja, hasi ginen etorkizun, ez, aurrean, begibistan ikuste, irudikatu genuen etorkizun horri erantzuteko beharrezko baliabideak diseinatzen, plan bat egiten. Hori da momentu honetan Gipuzkoako foru aldundiarekin egin duguna, eta hortikan orain eskuartean duguna da, bai ikusi dugu balizko eta eraikin berri baten beharra daukagula, gaur egun ezagutzen dugun egoitza ordezkatu edo bueno, komplementatuko lukeena, eta diseinu horretan ari gara, eta bide horretan programa berri bat jarri dugu martxan, eta programa hori da etxean arreta integrala eta balio anitzeko programa deitu dioguna, esperimentazio bat da, diputazioan aurkeztu genuen proiektua eta diruz lagundua izan da, eta urtarrilean jarri dugu martxan, horra aipatu da behin eta berriz ez, galdetzen badiogu pertsonari non nahi duen zaindua izatea, etxean erantzuten duela. Nik uste normala dela galdera horri erantzun hori ematea gaur egun, ze ez aukera dauzkagu, ze alternatiba ditugu etxean ez baldin bada ez. Orduan nik uste hor lan handi bat dagoela, alternatiba desberdin, erakargarri eta etxean bezala zainduak izateko eskaintza bat egiteko, eta martxan jarri genuen, jarri dugun programa hau da, bueno, etxezetxeko laguntzarekin osagarria dena guztiz, nun ez, pertsona horri zaintza ordu gehiago eskaintza zaizkio alde batetik eta profesional ezberdinen bitartez. Eta pertsona horrek jasotzen dituen zerbitzu edo profesional ezberdin guzti horien arteko koordinazio bat lideratuko duen bide lagun pertsona erreferente bat bakarra izatea laguntza behar duen mendeko pertsonak. Egia da, hasi garela mendekotasun arriskuan edo lehenengo mailako mendekotasuna duten pertsonekin. Horrekin izango litzateke, ba ez, urtean, ba, 365 egunetan, 24 orduetan, pertsona horrek eukitzea lasaitasun bat, atenditua, zaindua, eta beharrezko arreta hori eskura izango duela. Leire, minutu bat. Bai, listo. Bukatzen. Ba, esan, eta bezala, momentu horretan, 22 erabiltzailekin hasi dugu martxan programa hau, oso harrera ona izaten ari da, eta esperimentazio bat da, nun pertsona horrek etxean ondo zaindua izateko, ba zer behar duen aterako dugu programa honetatik, eta programa hau egokitzen joango gara. Eta hemen, ekosistemaren baita, ikusi duguna da, nahita ezkoa dela eragile ezberdinen arteko sareak eratzea, lan egiteko modu kooperatiboak bultzatzea, eta behin da berriz aipatu den, herritarren zaintza komunitarioa, eta urte honetan baita ere martxan jarri dugu zaintzaileak zaintzeko programa bat, Xabierrek aipatu du lehen behin baino gehiagotan, badago diputaziotik programa bat martxan, senideak zaintzaileak direnean, ez, beraien arteko sareak eta beraien arteko zaintza hori bermatzen dutena, baina ikusten genuen, bazeudela profesional batzuk, zaintza lanetan ari zirenak, asko jatorri atzerritarra zutenak, eta bueno, hor, bai, hasi dugula beste programa bat martxa, zaintzaileak zaintzeari ere garrantzia handia daukalako. Eskerrik asko, Leire. Bukatzeko, Urretxuko esperientzia entzutea falta zaigu. Jon, nahi dezunean. Oso ondo, eskerrik asko. Ona gomidatzeagatik ere, eta pixkat gure berri izango dezutelako. Urretxu ere ez da herri oso handia, bai da bitarte baten dago, 6.700 biztanle inguru dauzkago, ez da txikia ez da handia, eta zentzu hortan ere, igual ez dut gehiegi errepikatuko zen, eta gauz asko entzuten ari ditut bai saiontan aurrekoan eta aurrekotan ez da. Baina, bueno, guk nahi duguna da, iraupen luzeko zainketei erantzuteko arreta eraldatzen ari dugu momentun. Agian ez daukagu hainbeste datu, ez daukagu erabat itxita, metodologia, baina bai, helburu bezala jarri genduen sartzeko modua nahiko gendukela guk aldatu, errotik. Hori da pixkat, eta gero esplikatuko dut zergatik ere nahi dugun pixkat hori momentu honetan egin, ezta?
lehen aipatu da beste saio batetan, honek eramaten gaitu epe luzeko begira bat izan behar dugula. Guk orain egingo dugun lana udaletxetik izango da, hazia jarri eta un ikusten aber nola dijon. Gero, inkluso debate bat izan dezakegu gure papera zein da, nik ez dukat hain garbi, gauza batzuk bai, baina beste batzuk agian ez. Eta zentzu horretan ere etorri zaigu pixkat ekosistemaren perspektiba hau oso ondo, zeren eta eskuartan genukan antzan ere infrastruktura edo egitura fisikotan egiteko proiektu batzuk. Eta gure zalantza zan, ea betiko moduan egingo genituen gauzak jorratu edo pixkat ikuspegi desberdin bat eman eta hor sartzen ari dugu pixkat ekosistemaren gaia. Aldaketa nagusia niretzako, ja urte dexente pasata administrazioan da, arlo desberdintzen da, hemen gakoa personan jartzen dugu, ez da? Zait, askotan, udala da gure mailan zentrua, eta nik uste ikuspegi horrekin gauzak astoa asko aldatzen direla, eta hori dara erronketako bat. Pertsona izanik zentrua, udalaren papera horregatik dator nere ez da hori da zein da. Vale? Hemen aipatzen dugu, bide lagun bezala gabiltzara momentu honetan, bai, egia, baina nire ustetan mintzat ez hori bakarrik. Zergatia ere aipatu da, Gipuzkoan nik uste errealitatea modu batetan edo bestetan orokorrean berdintsua da, litekena da, berez aldatzea herri txikitan, herri handitan ere, baina bitartetan gizartea sartzen ari da asko, eta neurri handi batetan uste dugu ere arreta eredua, ba bueno, zarkituta baino mugitu in behar dela, hori da gure erronka, ez da. Lehen aipatu da beste saio batetan zein zaila dan gauzak aldatzea, hori gie da. Ez bakarrik administrazioan, erakunde guztitan, badirudi askotan leloa izaten dela, gauzak egin behar ditugu betiko modun, edo, inkluso, hau ez da nerea, hori askotan entzuen izan den behintzat. Justu horri aurre egin nahi zaio horretxoren kasuan, eta bueno, zergatik momentu ona, aurkitu dugulako gure departamentuan gogo asko, oso gutxo dago, tokatu zaigu, orain udaletxe askotan gertatzen ari da generazio aldaketa teknikarien artean, eta gure ikuspegitik erabaki politikoa hori baldin bada ere, ba hartu dugu indartzeko departamentu hori. Beste galdera bada, ea hau guztia departamentu horretatik bakarrik bideratu behar den alez, hori ere nik zalantza handia dukat. Baina no, gauzea da, baliabideak ipintzea izan dela pixkat gure erronka, eta azkenik, ez luzatzearen ere, zertarako, azkenean gure momentun esperientzia asko ikusten ditugu, guztiak dira oso lagungarri, hemengoak eta beste toki askotan ikusten ditugunak, baina dugu lehenengo helburu bezala horritik herrira pasatzea, esanet, konkretatzea, gauzak, proba error, inkluso, nik uste akatsak izatea ez dara inundik inora, txar, personekin gabiltza lanen, baino, eredu propio bat beharko genduke jorratu horretxurako, bai ondo landuta diputazioko eta beste erakunde publiko nahiz pribatuen lanarekin. Zabaletik zehatzera, gure lan sistema aldatu behar dugu, nabarmen, agaztakitzea din deden, baina, bueno, gero, sarean egin behar dugu lan, ez gaude oitutan ikustet, ez gure arten, udaletxean bertan diote, horregatik nire zalantza, nik ez dakit proiektu hauek zail batena bakarri dira, nire antzuna ezetz, garbi eta garbi, eta oitura horiek ere badauzkagu, esto no es mio, badiru lelo zea badala. Eta gero, azkenik, komunidadea aipatzen dugu, lehen zuk palanka, ekosistema palanka, nik uste bai dela palanka potolo bat, baina bai dagia ere herri desberdinetan egoera desberdina dauzkagula. Hainbat okitan, ba, kooperatiba, edo beste goza batzuk sustatzen dira, gure herri, gurea behintzat, testuako alkatearekin bat nator, jende asko mugitzen da gauzak egiteko, noiz arte da galdera bat, eta proiektu hauek adibidez baita ere suposatzen dute, etorkizunera begira, euskarrien bat, ba horri gai hori jorratzeko ez da. Guk orduan gabiltza, eraikin berriak egiten, azpazerako, eliza bat erosi deu, edukin emango diogu erabilpen askolako, zentro de dian ere, plaza gehiago, pixkat egokitu goa, baina ez bakarrik kajak. Nola gauzatu departamentu horri bat eta bere papera dure txan adibidez, ba, erabaki oso oso potola eta hortan gabiltza. Eskarrik asko, Jon. Denbora apur bat zuntzaigu, baina ez nuke utzi nahi eta eskatuko dizuet mesedez erantzuteko esaldi bakarreko titular batean. Zaila da, baina seguro nago lortuko dugu da. Bale, esaldi bakarreko titular bat.
oaintxe esan dezuten guzti hau, eta hitz asko atera dira, ez, beti gora, iraupen luzea, belaunaldi artekoa, etxe-etxe, ekosistema beharra, erregulazioa, detekzioa, uzuzainak, individualizazioa, guzti horrek ze ekarpen egin diezaieke tokiko gizarte zerbitzuei. Esaldi bat, nahi dezuten ordenean, ja, orain ez dago txandarik. Bertxo librean, agurtzane. Bueno, ni uste oinarrizko gizarte zerbitzuak inbar ditugula aldundu. Benetan guzti honi erantzun nahi badiogu tokikotik, eta gizarte langileek behar dute malgutasuna, marko kompetentzialak berraztertu egin behar dira, gaur egungo zaintzaren egiturak eta administratiboa antolatu egin behar da, beranduaz, eta beraz, nik batez ere eskatuko nuke malgutasuna, marko kompetentzialak berraztertu eta gizarte langileak ahaldundu, hauek izango direlako honen zutarri nagusiak. Eta esaldi bat izan, baina zuha zaizk. Venga. Urrengoa, Xabi. Nik bi hitz aipatuko nituzke, zerbitzu sozialen inguruan, proaktibidadea, hau da, eta guk auzo zaintza proiektu honekin ikusi dugu, ez gaude zai jendea etor dadin, baizik eta guk mugitu behar dugu, udalak instituzio mugitu behar dugu, eta preste egon behar dugu, beste eragileen handik etortzegun informazioarekin lanean jakiteko, eta bestetik zehar lerrokotasuna o transversalidadia. Zerbitzu osoak sortu ditzazkegu zerbitzu sozialetan bakardadari aurre egiteko, baina kontuz zeren bizkar sortzen ditugun, eta zaintzaileen egoera ekarri nahi detonta, ez? Transversalidadea hortan, gure proiektuan mugimendu eta kolektibo feministekin diseinatutako zaba da, proiektu bada, asko garrantzia handia eman diogulako, bat betetzagatik, partxe bat jartzean edo utxune bat betetzagatik, ez dezagun beste bat sortu. Eta transversalidadia, eta udaletan gaudenak eta seguraski beste instituzio publikoetan gaudenak ere beti esango dugu, departamentuen estankeidade horrekin puskatu behar dugula. Eskerrik asko, horrengo... Bueno, ez da egite saldi duzea izan da hori, baina ez niri hitz bat datorkit burura, eta batez ere Jonek egin duen gogoetarekin, ez? Zeharkakotasuna, zuk ere aipatu duzu. Baina zeharkakotasuna baita gure etxe barruan ere. Zeren zaintzaren gaia, gizarte ekintzari dagokion gaia da, nik uste dut ezetz. Eta hemen aipatu duzute batek baino gehiagok, eta guk ere gogoeta hori gure etxe barruan badaukagu komunitatearen paperarena, ez da? Eta nik uste dut hori ondo ustartzen asmatu behar dugu da. Honi ezin diogu dako aurre egin bakarrik gizarte zerbitzuetatik. Ni uste danak horretaz kostiente gara da. Eta zenbakiak danak erakutsi ditugu eta evoluzioa zein dan, badanak ere badakigu, ez? Eta hor nik uste dut ekintza komunitarioak klabea dela. Eta uste dut, behintzat Donostiako udaletxearen kasuan ada ikusten dut, hori gehiago dandu beharra daukagu da, eta hori ez da gizarte ekintzari dagokion atal bat. Hor hori dagokion transversala den gai bat, zeharkakoa den gai bat da. Zerrik asko? Baina ez da gehi, titularra, a ber, nik, hola, esango nuke batetik tokiko estrategia publikoetan oinarritutako zaintza sistema komunitario bat, eta gero horri lotuta gizarte zerbitzuen antolaketan non beste faktore importante bat izango dan gure gizartea mentalizatu behar dugula. Ni ustet eta ez deskorra izan nahi, gizarte bezala horrein dikan ez gaudela mentalizatuak gure gizartearen zahartzearen ondorioak zeintzuk dian. Eta ni nago ere, ardura publikoetan sartu aurretik, gauza batzukin ez nintzen konstiente, baina nire herriko mapa ikusi etenean, benetan hor agertzen dien zenbakiak, ikaragarriak dira. Eta 21. mendean gure gizarte honek izango duen bilakaera, ustet, oraindik gizarte bezala mapan jarri gara daukagula, eta ezinbestekoa izango dela, gizarte osoa ez soilik erakunde publikoak eta esan dezagun, sektorean diarduen masa kritikoaz gain, gizarteko gai bat izan behar duenek eta honi denok aurre egin beharreko erronka bat daukagu esku artean. Jon, Leire? Leire? Diko baina izan da nahi gehitzeko, bai, tokiko, kasuntan gizarte zerbitzuen lidergoa eta iniziatiba, nik uste ala izaten dela, baina horrekin jarraitzea, eta gizarte zerbitzuen, agurtzanek aipatu duen arira, gizarte zerbitzuen alorrean dagoen eskumen nahazketa horren, ez dakit, simplifikazioa, berrazterketa bat, edo ez dakit zer bat.
Eta nik uste dut herritarran, edo ez, ari gara esaten herritarran, eta pertsonan zentratu eta, eta behin eta berriz pertsonari entzun dalan egin behar dela, eta nik uste dut pertsonaren zaintza onaren berme bakarra herria dela, herriak ez, elkar zaintza hortatik abiatuko dela, eta nik uste dut hori, berme hori benetako bai izan dadin, ba, bide honetan jarraitu behar dela. Jon, azken puntua. Nik ez beharretxi elkarlana, nik uste, beldurra ez dugu izan behar, erronka izugarria da, jakin edo ez jakin edo hor aurren daukagu. Niretzako neurtuko gaitu soziedade bezala ze punturaino hontan ere akordiotara iristeko gaitasun badaukagun, zen eta guk lan batekin hasi, baina best ondoren gogoek jarraituko dute, esan eta espazioa ez da etengabe zabaltzen ariko, ereduak agian bai, baina instituzio aldetik lana diote. Eta gero ikasien behar dugu bestekin lan egiten. Ez gaude dituta. Udala badirudi piramide baten tontorren dagoela eta ez da hori justu. Eta bai guk eta bai ingurun daukagun guztia. Zenta guri egiten dizkiguten eskaera asko ere lehengo moduan egiten dizkigu gure komunidadeak. Eta aldaketa nabarmena dago. Hemendik 10 urtetara Gipuzkoako populazioaren herria baino gehiago 55 urte izango ditu. Batzuei berandu tokatuko zaigu hori. Neri ez. Bueno, eskerrik asko guztioi, ez dugu esaldia lortu, baina gauza interesgarri asko atera dira elkarrizketan. Eskerrik asko guztioi. Eta ekitaldiarekin aurrera jarraitzeko, momentu honetan Alfonso Lara Montero, European Social Networkeko zuzendari exekutiboa agurtuko dugu eta berarekin tarte bat partekatuko dugu. Buenos días, Alfonso. Bueno, te estamos especialmente agradecidos del esfuerzo que has hecho por participar en este encuentro sobre ecosistemas locales. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada sobre ecosistemas locales de cuidados en Gipuzkoa. Y bueno, para aquellos que no conozcáis la European Social Network, ESN es una red de organizaciones principalmente de administraciones públicas en el sector de los servicios sociales, que cuenta con una larga trayectoria a nivel europeo. Es una red que se estableció hace ya 22 años. Es una red a la que pertenecen bastantes administraciones de España. España es probablemente el país con el mayor número de administraciones y la comunidad autónoma del País Vasco, de hecho, cuenta con una representación muy importante, tanto el departamento del Gobierno Vasco como las diputaciones de Guipúzcoa, Vizcaya, la ciudad de Vitoria, así como el Centro de Estudios del SIS y la Fundación Matía. O sea que estamos hablando de una participación, una representación muy importante a nivel de Euskadi. También se refleja en la participación que contamos también en lo que tiene que ver con las iniciativas que desarrolláis aquí. Es un placer estar hoy con vosotros. Gracias. Decíamos ahora que la tendencia demográfica de nuestras sociedades europeas nos ha planteado una tensión entre la atención y cuidado en el domicilio y la atención y el cuidado en centros residenciales. ¿Cuál es la prioridad europea en esta situación? Retardo. Bueno, el reto demográfico es una de las tendencias, por así decir, uno de los desafíos, pero hay otros, ¿eh? La aparición de nuevas necesidades, lo hemos visto a raíz del COVID, la marketización y la fragmentación del sistema de servicios sociales han dado lugar a la aparición de planteamientos que promueven, con mucha razón, una mayor y mejor coordinación entre todos los agentes implicados en la planificación y en la prestación de estos servicios. Estos son planteamientos que sin duda alguna son prioritarios en Europa y, de hecho, el ejemplo más concreto para vosotros son los fondos europeos que promueven
la financiación de programas coordinados en el área de servicios sociales. En este ámbito se promueve la financiación no solo, y esto es importante tenerlo en cuenta, para programas de cuidados para personas mayores, sino que también para programas de empleo y de servicios sociales, por ejemplo, para las personas más afectadas del mercado laboral. Con esto quiero decir que el desarrollo de programas coordinados no es un aspecto prioritario solo del área de cuidados de discapacidad o de personas con necesidades de larga duración, ni tampoco que deba asociarse solo al envejecimiento y a necesidades crónicas. Promover una visión global, integral e integrada de los cuidados o del apoyo debe verse desde el ámbito poblacional, en lo que tiene que ver con las políticas públicas en su conjunto, de forma que, por un lado, responda a marcos internacionales de los derechos humanos, a las necesidades y a los deseos de las personas, y por otro, a una visión de desarrollo comunitaria y local. En este sentido, me preguntabais por la tensión entre la atención en el domicilio y la atención en los centros residenciales y las prioridades europeas al respecto. Yo diría que no es tanto una tensión. Cada ámbito tiene su lugar en la cadena de apoyo o cuidados. Consiste más bien en promover esa visión local, comunitaria y centrada en el hogar de la persona. Una visión que permea a todos los grupos poblacionales, que responde a esos instrumentos internacionales a los que hacía referencia, a las necesidades y a los deseos de la persona, a la evidencia que tenemos al respecto y al desarrollo comunitario local. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de infancia. La Convención de Naciones Unidas de los Derechos de los Niños promueve el interés superior del menor y su derecho a vivir en familia. La evidencia nos muestra que los niños desean vivir en familia y estudios comparativos de niños en antiguos orfanatos o centros residenciales y niños en familias de acogida, nos muestra que los últimos tienen mejores resultados en el ámbito educativo o en comportamientos de conducta. El desarrollo de pequeñas cooperativas o redes y de familias de acogida favorece el desarrollo de la comunidad. Pues bien, el mismo modelo se aplica en el ámbito de las necesidades de larga duración, de la discapacidad o de personas mayores. Quizá mayores adolece de no tener una convención internacional, pero es cierto que la legislación nacional y las recomendaciones europeas, como el Pilar Europeo de Derechos Sociales en el derecho en el principio 18, promueven que las personas mayores permanezcan, si así lo desean, en sus hogares por el mayor tiempo posible y que los cuidados se presten en el ámbito comunitario. Esto es así porque hay estudios que demuestran que así lo desean. También hay estudios que recogen que a cierta edad a las personas mayores les gusta estar en entornos con sus homólogos. Y ahí la importancia de centros de día, de centros de participación activa o de dispositivos híbridos residenciales. En definitiva, el contar con una cadena de dispositivos centrados en el hogar y en el ámbito comunitario que atiendan a las personas y a sus familiares en función del grado de necesidad en el que se encuentran. Por lo tanto, lo comunitario es una clave muy importante, tal como también hemos visto hoy por la mañana, ha salido en varias mesas, y siguiendo desde ahí, la apuesta por el cuidado en el entorno exige nuevos modelos de gestión, ¿no? En el ámbito de la salud, los servicios sociales. ¿Qué se entiende por ecosistema de cuidados en el contexto europeo? Y Europa apuesta por una dinámica local en esta lógica. ¿Cómo se desarrolla todo esto? Sí, efectivamente, los ecosistemas de cuidados, es cierto que como tal es un término bastante amplio. Yo la primera vez que lo vi utilizarlo fue en el ámbito de infancia, precisamente cuando se empezó a hablar del análisis de las necesidades del niño en vez del análisis de los riesgos, de forma que es el menor el que se pone en el centro y a su alrededor pues tenemos todas las necesidades de carácter físico, psicológico, familiar, educativo, de espacio, social. Y a su vez, analizar en ese entorno más cercano, en el entorno local, cómo se pueden abordar esas necesidades. ¿Qué servicios hay en el entorno más cercano para abordar las necesidades que se han identificado y que se han analizado? Este concepto, que la primera vez lo había aplicado a infancia, se aplica también a personas con necesidades de larga duración o discapacidad de una manera muy similar.
y de forma específica, por así decir, en el ámbito de los servicios sociales, implicaría algunos puntos que, digamos, son comunes. En primer lugar, el modelo de ecosistema es un planteamiento global para gestionar la atención o los cuidados a personas con necesidades múltiples y para apoyar a sus familiares y cuidadores. Tiene, podríamos decir, al menos tres lógicas. La primera de ellas es una lógica económica, en tanto y en cuanto el objetivo es prestar la atención de forma rentable, ya que se entiende que si se hace de manera coordinada, la atención será óptima desde el punto de vista de la utilización de los recursos. Tiene igualmente una lógica de apoyo personalizado, al incluir las necesidades y los deseos de la persona en el análisis de su situación. Es decir, no solamente se hace un análisis de los riesgos o de la situación de dependencia de la persona, sino que en esa plantilla deben incluirse también cuáles son las necesidades y los deseos. También tiene una lógica de apoyo al familiar, al cuidador, a lo que se conoce en la literatura como cuidadores informales, muy relevante para las personas cuyo cuidador principal es, por ejemplo, un familiar, la pareja, el marido. Son intervenciones globales que utilizan todos los instrumentos a su alcance. A nivel social, sobre todo, se ha venido hablando de la necesidad presencial, pero cada vez es más, y lo hemos visto también con el COVID, la necesidad de utilizar otros recursos como telefónicos, electrónicos, etc. Y podríamos decir que incluye como elementos fundamentales al menos tres. Un equipo multidisciplinar que tenga un líder o gestor de equipos, el gestor de casos, es importante que haya profesionales que tengan experiencia en el ámbito a abordar, por ejemplo, si fuese, digamos, demencia, que se trate de un equipo gestor de cuidados de personas con demencia que incluya profesionales como el médico, el enfermero, el psicólogo, farmacéutico, trabajador social, y también contar con protocolos de actuación coordinada. El equipo multidisciplinar sería el principal punto de contacto para los pacientes y cuidadores en ese ecosistema de atención a través del gestor del caso. El equipo debe estar capacitado. De hecho, así es como suele ser en los ejemplos que contamos en Europa, y voy a referirme a uno de ellos en Suecia, debería estar capacitado para detectar las necesidades relacionadas con la situación de la persona y brindarle apoyo e información. Su trabajo está guiado por el protocolo de atención al que hacía referencia y deben estar apoyados y supervisados los profesionales por aquel profesional más relevante en función de la necesidad específica a abordar. Que en el caso podría ser el médico, una enfermera comunitaria, un trabajador o trabajadora social. Ejemplos a nivel europeo de programas de este tipo hay bastantes. No son necesariamente programas a gran escala, sino que en muchos casos son proyectos pilotos locales que posteriormente pasan a desarrollarse en otros ámbitos, en municipios o en otras regiones. Voy a destacar un ejemplo de Suecia. En Suecia, los servicios sociales comunitarios y de salud primarios son competencia de los municipios, mientras que las regiones son responsables de los servicios de salud especializados. En la localidad de Nortalille se ha creado una sola agencia que es responsable de la cadena de atención en su conjunto para las personas mayores. Bajo el paraguas de esta agencia se sitúan el hospital, los centros de salud primaria, los centros de salud mental, las residencias de mayores y los cuidados en el hogar. Y el equipo, que forma parte de la agencia, que posteriormente se puede deslocalizar en función de las necesidades, consta de médicos, enfermeros, paramédicos, psicólogos, gestores de caso, trabajadores sociales y cuidadores en el hogar. Has destacado, por lo tanto, el equipo, el liderazgo, el desarrollo como claves de la generación de ecosistemas. Me consta que conoces, en cierta manera, el proyecto que se viene desarrollando en el territorio histórico de Guipúzcoa, referido precisamente a la construcción de ecosistemas. Estuviste en el Congreso de Torquizuna Eraikiz. ¿Cómo valoras la estrategia Zaintza Herrilab desde tu perspectiva? Hombre, sin duda alguna es muy importante avanzar en el desarrollo de ecosistemas locales, de cuidados o programas coordinados de cuidados a nivel comunitario y a nivel local, por todas las razones que os he expuesto.
Da igual como se les quiera llamar, porque de hecho, para referirnos a lo mismo, hay distintas nominaciones. La idea es muy parecida, es asegurar que se conocen y que se promueve el acceso a los recursos locales que están disponibles en el entorno más cercano, desde un análisis integral e integrado de las necesidades múltiples de las personas, ¿no? Tanto la persona debe estar en el centro y los recursos, por decirlo de manera gráfica, rodean a la persona en el ámbito local. Conozco un poco la estrategia Science and Henry Lab, pero no lo suficiente como para valorarla de manera adecuada. Pero sí que entiendo que el planteamiento que hacéis es el correcto, que consiste en poner a la persona en el centro y, desde el punto de vista competencial, esto también es importante, que sean los municipios los gestores de los cuidados. La creación de planes de cuidados, que entiendo aquí llamáis itinerarios, es muy importante porque esos itinerarios, esos planes, deben conectar todos los servicios que estén disponibles en el ámbito local. O sea, actúan como identificadores y como conectores, ¿no? Y aquí sí que es cierto que está el reto de las distintas competencias entre administraciones. De forma que un aspecto importante, Díaz me preguntaba sobre visión, recomendaciones, pues un aspecto importante que yo diría para avanzar en los ecosistemas de cuidados es la simplificación de competencias. Es importante que haya un reconocimiento de los equipos gestores por las administraciones y por los servicios y dispositivos que estén disponibles a nivel local, con independencia del departamento o del nivel competencial al que pertenece. Yo creo que esto sería un aspecto clave para avanzar en el modelo de ecosistema. La definición de dichos equipos en las políticas públicas, ¿no? El dotarles de un rango que explique su responsabilidad y que se les reconozca como tal, es muy importante para que tanto las personas y los familiares, por un lado, como los servicios, por otro, los reconozcan como ese nexo de conexión entre las distintas partes que forman la cadena de cuidados. Como decía, con independencia de las competencias, la lógica es garantizar esa continuación, esa continuidad de los cuidados, de manera que los equipos funcionen como un nexo, con protocolos de actuación claros y que, a su vez, esos equipos los reconozcan los distintos agentes implicados, por ejemplo, los hospitales, ya que es importante que los ecosistemas no se entiendan solo como un planteamiento que engloba únicamente el ámbito de los cuidados en el hogar, sino que se entiendan como un planteamiento que aborda a nivel comunitario todas las necesidades de la persona en su entorno más cercano. Alfonso, muchísimas gracias por habernos hecho este hueco en tu agenda. Agradeceros la invitación y mucho ánimo en las iniciativas que estáis desarrollando y esperamos contribuir en la medida de lo posible. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Tira, orain bai, ekitaldiari amaiera emateko, Maite Peña, gizarte politikako foru diputatuak dauka hitza. Maite? Entzuten, ez? Bueno, ba,
hasieran nioen bezala eskerrik asko denei etortzeagatik. Nik uste dut gaurko saio oso interesgarria izan dela, oso mamitsua, suposatzen dut nekatuta egongo zeatela. Eta bueno, ba, tokatzen zaite orain ba, gaurko jardunaldiari amaiera emateko, eta ez diot amaiera emango ba, diskurtso batekin. Nik uste dut etengabe aigea esaten eta lantzen, ez? Ebaluazioa eta gaur egungo ebaluazioa ere egin beharko genuke, ez? Ez naiz luzatuko, naiz eta joera hori badakat bai, baina bueno, arrisku horri ekiditzeko PowerPoint bat prestatu dugu, a ber. Ez dabil? Ez. Eske hau ez da neria. A ber. Ja, amaitzeko goguekin ere, uste badaudela beraiek ere. Bai, oin bai? Ah, segundo bat, zaten jate. Hemen ez dut ikusiko? Ez. Bueno, pazientzia pixka bat. Ez. Ah. Maria baldin badago bere ala konponduko. Bueno, kontua da, ba, PowerPoint bat prestatu dugu ebaluazioa egiteko, orain arte zer egin dugun ikusteko, eta hemendik aurrera ere zer egin behar dugun ba, mai gainean jartzeko. Bueno, azpimarratzekoa da jartzen duten bitartean gobernantza, ez? Ba, gaur ikusi dugun bezala, ba, mai inguru ezberdinak edukiko ditugu eta bueno, pues ordezkapena nik uste dut oso zabala izan dela eta horrekin batea ba, ikusi izan dugu ze nolako lana dagon, ez? Proiektu honen atzetikan, bai. Bueno, nioen bezala, ba, ebaluazioa egiteko, hemen jarriko naiz bestela ez dut ikusiko, bost alderdi hartu ditut ba, ebaluazioa egiteko, eta bost alderdi hauek lehorrekatuta daude ba, zaintza herrileap proiektuaren helburuarekin. Lehenengoa da gobernantza indartzea, bigarrena arreta eta zaintza eredu berri bat bultzatzea, hirugarrena berrikuntza esperimentazioarekin lotuta, laugarrena zainketen tokiko ekosisteman ebaluazioa, eta bosgarrena komunikazioa, ez, eta transferentzia sustatzea. Bueno, jarri aukeratu ditugu kolore batzuk semaforo moduan, erraz ikusteko ze nolako garapena eduki dugun, eta hola, ez? Bueno, elkarlanerako gobernantza indartzeari buruz, ba, zer esan behar dugu, nioen bezala ikusi dugu, ez? Ze nolako lana egin dugun eta ze ja, nola aigea ja emaitzak ikusten. Nortzuk gaude? Ba, Jaurlaritza, bai arlo soziala, baita arlo sanitarioa ere, udalak, Aldundia eta nola ez entitateak. Zer egin dugu, hemen ikusi dezuten ez denak berdez daude, ja garatuta daukagu, horrek ez du esan nahi, honekin bukatu degula. Hori ez daula, etengabe
sustatu behar dugu gobernantza, eta ez da kontu erraza alkateek aipatu duten moduan, ez? Bueno, bost talde eratu ditugu, talde motorra, da, lehenengo maingurua ikusi deguna, lehen eta bigarren mailako arreta eta osasun taldea hor barruan, eta hau bereziki garrantzitsua da talde hau. Talde lokala eratzea, Pasaikoa, eta bueno, gero gainontzeko udaletan ere, proiektu esperimentalen taldea eta talde soziosanitarioa ere. Hemen, proiektu osoan zehar ikusten dugu, aurretik ere, zen olako garrantzia duen arlo soziosanitarioak, eta, bueno, pues, Carlosek aipatu duen bezala, gauza asko egin dira, baina oraindik ere gauza asko daukagu egiteko. Bigarren alderdi, aipatu duan, aukeratu duan bigarren alderdia arreta eta zaintza ibilbide berri bat bultzatzea, hemen etengabe ari gea aipatzen, ez, pertsona erdigunean jartzea, eta pertsona erdigunean jartzen badegu, jartzen dugu bere nahiak, bere beharrekin, eta bere etxia, bere ingurunea, hori dena kontuan hartuz. Eta hori abia puntu bezala, arreta eredu berriak sortzen ditugu. Eta hortarako, ikusten dezuten bigarren puntua, kasu honetan Pasaiko udalak hausnartu behar du, eta indartu behar ditu barne gaitasunak, ez? Hau dena aurrera eramateko, eta hau premisa oso garrantzitsua da. Oraindik ez dakagu hasita, bosgarren puntua, zerbitzuen eta hauskortasunen herri mailako mapa bat sortzea, eta hau ere garrantzitsua da, ez? El tercero de las cuestiones es la innovación en el modelo de cuidados, la experimentación. Claro, lo que está claro es que hay que innovar, ¿no? Hay que avanzar en la transición a la que vamos, hay que innovar, pero no queremos innovar de cualquier manera, queremos innovar de la mano de la experimentación. Y eso es una cuestión que a priori hemos tenido que determinar para luego poder llevar a cabo todos los procesos, ¿no? Y, bueno, pues este es el grado de ejecución. Indudablemente no vamos a terminar de experimentar nunca. Y, bueno, pues lo importante aquí es apoyar desde diferentes perspectivas esos proyectos experimentales para que podamos contrastar si los nuevos productos, las nuevas ideas, los nuevos mecanismos surten el efecto que tienen que surtir, ¿no? Y hemos elegido cinco ámbitos en los que debemos de concentrar la experimentación para la innovación: la atención y el acompañamiento a las personas frágiles, Pasaia, la atención a la situación de soledad no deseada, en los desarrollos de las habilidades de los servicios sociales de base, la gestión de casos, una y otra vez ha salido a lo largo de la mañana, pero es que es una cuestión crucial, la detección de la fragilidad desde los servicios de salud y el cuidado a las familias cuidadoras en la intervención y en el soporte activo. Bueno, pues durante el 2021 y 2022 ya se ha financiado la continuidad de los proyectos experimentales que se han implicado en Pasaia RILAP. Y este es un concepto importante. Innovar sí, pero innovar no desde la definición teórica en un despacho. No, innovar desde la experimentación y desde el contraste práctico de lo que esa innovación supone. Ya sé que estáis cansadas y cansados y hemos dicho muchísimas cosas que luego tendréis que ir ordenando, pero esta es una diapositiva importante. Esta es una diapositiva muy importante. Detrás de esto, en el diseño y la implementación del hub de escalado de los ecosistemas locales de cuidados, está la red, está el trabajo en red.
Y bueno, pues ¿quién participa en este acompañamiento? Esto no se trata de que haya servicios sociales que se lancen, ¿no?, a asumir este reto y a dar un paso al frente en esta apuesta, sino que se trata de acompañarles, de ayudarles, de optimizar y de aprovechar toda la experiencia que se ha obtenido y que se haga con una perspectiva territorial. Entonces, el Gobierno Vasco, la Diputación, los ayuntamientos, la UPV y la Universidad de Deusto van a estar en todo este proceso de acompañamiento. ¿Haciendo qué? Dinamización de los ecosistemas, monitorización de los ecosistemas, la sistematización, que hablábamos a lo largo de toda la mañana, y la creación de la red territorial de transferencia. Bueno, luego, por supuesto, pues evaluación del impacto desde el punto de vista social y también desde el punto de vista de coste-beneficio. Con lo cual, bueno, pues este, que sea una diapositiva que se os quede en la retina, porque yo creo que es determinante también para lanzarse a un proyecto de esta magnitud. Bueno, promover la gobernanza y la comunicación de los datos, esto creíamos que es fundamental, ¿no? Lanzamiento de la plataforma federada del dato, la interoperabilidad, la gobernanza de los datos sociosanitarios. Hemos estado comentando una y otra vez, ¿no? Salía desde el principio en el vídeo, lo comentaban también desde el ámbito de la salud, algunos alcaldes también lo han dicho. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de dependencia, ¿todo el mundo entiende lo mismo? ¿No tenemos primero que establecer ese lenguaje común? ¿No debiera de cualquier institución guipuzcoana poder aprovecharse de los datos, ¿no?, elegir exactamente, no un volcado de datos, que eso hacemos bastante bien, pasamos todos los datos que la Ley de Protección de Datos nos permita, pero toma, ahí tienes el bruto, no. ¿Cuál es el dato que exactamente necesito para poder primero analizar y luego lanzarme a un proyecto así? Bueno, pues con esto lo pretendemos conseguir. Bueno, el lanzamiento de la página web ya tenéis ahí. Y bueno, pues el primer encuentro Saintza Herri Lab, con el disgusto que nos llevamos en la sexta ola porque se quedó y bueno, pues Bertan Vera, ¿no? Esta jornada pensábamos, hacemos online, y es que precisamente el valor que tiene este tipo de encuentros es precisamente esto, ¿no? El compartir, el hacer red. Soy muy pesada, pero es que el ámbito comunitario y la red, desde lo institucional y lo organizado, es muy importante. Bueno, pues aquí está el diseño y el lanzamiento de la estrategia de comunicación de los ecosistemas locales de cuidado, y bueno, pues esta también, todas son importantes. Os he señalado la anterior porque seguramente esa no conoceréis, pero de verdad que todas son importantes. Bueno, bukatzeko, esan dut ez naiz gehiegi luzatuko, laburbiltzeko, hauek dira kontzeptuak, esperimentazioa, proiektu esperimentalak bultzatu behar ditugu, hori da gure bete beharra, zerbitzuak testatzeko, berrinkuntza inklusiboa sustatzeko, eta horren ondorioz, zainketa eredua eraldatuko dugu, eta hori da denok dakagun helburua. Zein behar dugu baita ere, transferentzia, esperientzia sistematizatzea, funtsezkoa da lurraldea hori dena zabaltzeko, komunikazioa azkeneko diapositiban ikusi duguna, ebaluazioa, nik uste dut arlo guztitan, baina gizarte politikan ere, ebaluatzea da ezinbesteko. Bai edo bai egin behar dugu, ohitu behar geha, eta zoritzarrez ez gaude hain ohituta. Eta gero, baita ere, nazioartekotzea. Nik uste dut, egiten dugun hori ere erakutsi behar dugu, eta ikasi behar dugu kanpoan egiten dutenen artian. Hau zan, nik uste dut askoz laburra izan naiz, speech bat bota baino, baina bai ez dut bukatu nahi eskerrak eman gabe, ez?
Ez dute izen guztiak aipatuko, baina, bueno, nola ez, etorri zareten guztioi eta parte hartu duzuten guztioi bereziki gaurko jardunaldian, baina egunez egun, ez, denbora zail honetan etengabe lanian aritzen zaren guztioi, mila esker zuen lana gabe, hau ez da zen posible izango, benetan sinisten dugu hau dala bidea, bide bat, jorratu behar deguna, erronka izugarria da, dakagun erronka erraldoia da, baina erronka batekin daukagu ilusioa. Ilusioa dakagu, eta usten dugu, elkarlanean aurre egingo diogula erronka horri, eta gainean, ondo ateako gehala. Besterik ez, mila esker denei. Besterik ez, Maitek ondo esan duen bezala, erronka potoloa daukagu aurretik, baino lankidetzan eta elkarlanean eta gaur esandako guztiarekin uste aurre egiteko gai izango gerala. Nik beti esan oidet aurkeztea tokatzen zaidan gauzetan, puntual astea bezain importantea dela, puntual bukatzea. 7 minutuko atzerapenarekin hasi gera eta holaxe bukatzen dugu. Beraz, eskerrik asko parte hartzaile guztiei denborak mantentzeagatik, eskerrik asko egindako ekarpenagatik eta eskerrik asko etorri zaraten guztiei, plazera izan da. Hurrengora arte.